Hola, muy buenos días en México, buenas tardes en España. Me da mucho gusto saludarlos a través de esta transmisión. Estamos ahorita en vivo a través de Facebook. Bienvenidos la gente que está en la sala de Zoom. Muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. A lo largo de 10 semanas hemos tenido una cita cada viernes, donde parte de nuestros socios nos hicieron el enorme favor de compartirnos temas de su especialidad y presentarnos pláticas que esperamos hayan sido de mucho interés para ustedes. El día de hoy, pues ya culmina nuestro ciclo de seminarios semanales de AMBECA y tenemos el honor y nos sentimos muy afortunados de contar con la presencia del doctor Cristian de la Fe. Él es catedrático de la Universidad de Murcia en España. Y en un momentito más me voy a permitir dar lectura a parte de su currículum vitae. No sin antes invitarlos, por favor, a la gente que está accediendo a la sala de Zoom, por favor, apaguen micrófonos, apaguen su cámara, por respeto a nuestro ponente y para que la presentación pues, no se vea interrumpida por estas cuestiones del sonido que de repente se escucha. Muchas gracias. Y bueno, sin más, voy a hacer entonces lectura aparte de todo lo que ha venido trabajando el doctor Cristian de la Fe. Él es catedrático del área de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia. Doctor en Veterinaria por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con premio extraordinario. Máster superior en prevención de riesgos, participación en proyectos competitivos y contratos de asesoramiento con empresas del sector primario desde el año 2000. Ha dirigido 9 tesis doctorales con premio extraordinario y a nivel internacional. Asesor del área de sanidad animal del Ministerio de Agricultura y Pesca de la Junta de Castilla y León. Miembro titular del Comité de Bioseguridad en Experimentación de la Universidad desde el 2015. Evaluador del Sistema de Calidad de las Facultades de Veterinaria en Europa desde 2016. Vicedecano de Estudiantes y Relaciones Internacionales y Coordinador de Movilidad y Prácticas Extracurriculares del Centro en un periodo que va del 2012 al 2016. Como verán, tiene una amplia experiencia en la parte de sanidad y justo nos va a presentar el tema La Sanidad Caprina, Prioridad para la Rentabilidad de los Rebaños. Sin más, le pido a nuestro invitado especial, por favor, comparta su pantalla y le damos la más de las cordiales bienvenidas. Muchas gracias, doctor Cristian. Muy bien, muchas gracias, doctora. Lo primero que quiero es ver que se ve perfectamente la presentación, que me confirméis que se ve perfectamente. Sí, se ve perfecto. Muy bien, perfecto. Bueno, pues en primer lugar, me gustaría dar las gracias por la invitación. Al contrario, el honor es mío por cerrar este ciclo de conferencias que, bueno, pues desde que se me propuso la participación hace ya algunos meses, bueno, pues me generó muchísima ilusión porque, bueno, pues mi relación con México y con muchos de los compañeros que están ahí ya se remonta a más de 10 años, el tiempo pasa muy rápido y el simple hecho de que, bueno, de que contactéis conmigo para participar en este ciclo y cerrar las conferencias, pues me ha generado mucha ilusión y por supuesto es un placer y un honor compartir este momento en el que todos aprendemos con todos los compañeros. El título de la plática de hoy es La sanidad caprina, prioridad para la rentabilidad de los rebaños, porque, bueno, había muchos temas que se podían abordar, unos más específicos, otros menos, pero yo he decidido hacer esto porque desde hace algunos años en el sector, aquí en España, y en nuestro trabajo incluso con las asociaciones, con las entidades públicas e incluso con ganadería ya específica, para nosotros el concepto empresarial de lo que es una explotación, un hato caprino, es fundamental, ¿no? Por tanto, independientemente de que hoy hablemos de sanidad, vamos a darle un enfoque un poquito diferente, ¿no? Vamos a dar un enfoque asociado a las consecuencias económicas que van a originar algunas de las patologías, algunas de las enfermedades que vamos a ver nosotros hoy aquí sobre las explotaciones, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a repasar algunas de las que yo considero más importantes, pero veréis que esto no es ni una clase de enfermedades infecciosas ni nada por el estilo, sino que los comentarios que vamos a ir haciendo son el fruto de muchos años de trabajo con los ganaderos, la implantación de estrategias de control de muchas de estas enfermedades
en la ganadería y los resultados, a veces buenos y a veces no tan buenos, y la necesidad de considerar, veréis que a lo largo de la plática voy a tratar de dar algunos mensajes muy claros, ¿no? Y uno de ellos, una de las cosas que más me gusta, se la repito a mis alumnos y a todo el mundo, es que cada ganadería en sí, cada hato es totalmente diferente al otro. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta desde todos los puntos de vista y evidentemente también desde el punto de vista sanitario. Hay cuestiones que aplicas en un sitio y van bien, funcionan, y hay cuestiones que simplemente en otro hato, que tiene otras características, otros animales, otro propietario, pues no tiene por qué funcionar bien o incluso no es aplicable. ¿De acuerdo? Eso es algo, es un concepto, creo que básico, muy importante, y que tenemos que tener claro a la hora de ir manejando la rentabilidad de los rebaños. ¿De acuerdo? Hoy hablamos de rentabilidad, pero ¿y qué es lo primero que me gustaría saber es qué pensáis que es la rentabilidad de un rebaño, ¿no? Es decir, si nos vamos específicamente a lo que significa la palabra en el diccionario de la lengua castellana, habla de relación entre un beneficio y un costo y una inversión, ¿no? Es decir, yo hago un trabajo, yo invierto una cantidad de dinero y recojo un beneficio, ¿no? Claro, yo me remonto a esta foto de mi tierra, de Canarias, de Las Palmas, donde no vivo ni desarrollo mi actividad profesional al 100%, pero con la que sigo trabajando, y vemos aquí a este señor, ¿verdad? Con esas dos cabritas, tres cabritas, en una choza, pues que parece mentira que estemos hoy aquí comunicándonos, ¿no? Con tantos kilómetros de distancia, y sin embargo, pues esta imagen tampoco es que tenga 200 años, es bastante más reciente, ¿no? Y claro, ¿vosotros pensáis que a este señor se le podría hablar de rentabilidad? ¿Era rentable lo que estaba haciendo este señor? Os traslado a otra situación, ¿de acuerdo? Nos vamos a esta explotación en Murcia, de más de 100 puntos de ordeño, todo automático, no sé, 700, 800 cabras ordeñadas a la hora. ¿Podemos hablar de que esta explotación es rentable? Bueno, posiblemente a lo mejor se acerca más, ¿no?, al concepto que nosotros hablamos de o entendemos como rentable. Nos vamos a una explotación como esta. Esto es una cabra palmera, también de una parte de la isla, de las Islas Canarias, pero son explotaciones muy pequeñitas, de montaña, no hay más que ver la tipología del animal. Son explotaciones muy pequeñas que producen su queso y lo venden. Es decir, ¿es rentable ese tipo de producción? ¿O tenemos que irnos a esto, a una cabra foránea, a una cabra francesa muy mejorada, con grandes producciones? Es decir, si ahora estuviéramos todos en directo y los compañeros que me han visto saben que me gusta que la gente participe, ¿de acuerdo? Yo pondría esto y preguntaría, diría, a ver, de todas estas imágenes que hemos repasado, ¿cuál pensáis que es más rentable, ¿no?, desde el punto de vista de cómo entendemos nosotros la rentabilidad? Yo estoy seguro de que muchos nos iríamos aquí, ¿no?, porque parece, pues, lo más espectacular, la más... Pero, ¿quién dice que esta situación no era rentable? Pues sí, pues porque a lo mejor este señor, con su esfuerzo diario, evidentemente, con esos dos o tres animales, pues, le daba de comer a su familia, es decir, sus objetivos, evidentemente, no podían ser los mismos que los del señor de esta sala de ordeño con 120 puntos, ¿vale? Pero no significa que uno no sea rentable y el otro sí lo sea, ¿de acuerdo? E igual de rentable puede ser una explotación que tenga 100 animales autóctonos, como puede ser esta explotación de cabra palmera, con respecto a una explotación de alpina que a lo mejor tenga otros objetivos en cuanto a la producción de leche, ¿vale? Lo que quiero decir con esto es que no hay un modelo de rentabilidad. Al igual que vamos a hablar de que cada explotación es un mundo desde el punto de vista sanitario, lo que hay que buscar es que sea rentable con sus características y en base a sus objetivos, ¿de acuerdo? Y no dejarnos llevar por ideas preconcebidas, sino tratar de ayudar a los ganaderos, a cada hato, a progresar, a ser rentable dentro de sus características, ¿de acuerdo? Eso es una idea que a mi juicio debe quedar muy clara.
No obstante, es evidente que el sector está cambiando. Lo he podido ver en muchos países que he visitado. Lo he visto en México, donde he visitado pues, algunas explotaciones muy grandes, por ejemplo, en la zona de Querétaro, recuerdo, con los compañeros de la UNAM. Y el sector está cambiando. Evidentemente, hablar del sector caprino como un sector minoritario o casi de supervivencia, eso evidentemente, aunque en otras partes del planeta he podido comprobar que evidentemente es así, afortunadamente o al menos en nuestro contexto ya no lo es, ¿no? Aquí en España muchas de esas explotaciones pequeñas de 100, 200, 300 animales prácticamente están desapareciendo o van a desaparecer cuando su propietario cese en su actividad, ¿no? Y a su vez, cada vez surgen más explotaciones de muchos miles de animales, de acuerdo con un concepto empresarial muy importante, evidentemente con tipos de animales asociados a cada zona. Así, en la parte de Murcia, por ejemplo, y en buena parte de España, la cabra autóctona más extendida es sin duda alguna la cabra murciana o granadina. Es también la que tiene, la que está en una fase de mejora genética más avanzada. Pero, por ejemplo, eso no quiere decir que en explotaciones como esta, esto es una cabra majorera, que digamos que es el polo opuesto, es decir, es un animal productor de zonas áridas, muy buena, muy fuerte, pero muy poco mejorada todavía, tiene muchísimo margen de mejora, ¿no? Pero en cada zona intentan ir adaptando su sistema, ¿cómo decirlo?, empresarial, a las características de sus animales. ¿De acuerdo? Esto no quiere decir que en España también incluso se estén viendo explotaciones que optan directamente por traer no cabras autóctonas o por trabajar no con cabras autóctonas, sino con cabras foráneas. Repito, cada uno tiene sus objetivos y nosotros como profesionales tenemos que amoldar nuestro servicio a las características de cada uno de nuestros clientes, ¿de acuerdo? Lo que sí está claro es eso, el concepto empresarial prima ya y tenemos que, es decir, este concepto de empresa no nos llama a nosotros para que vayamos a pincharle un animal con mamitis, es decir, podemos hacerlo, ¿no? Pero no es el futuro a mi juicio, ¿no? Es decir, una empresa de este tipo nos contratará trabajará con nosotros porque querrá que bajemos un porcentaje de mamitis de un 4% a un 1%, porque no es compatible con mi nivel de producción, ¿de acuerdo? Ahí es donde tenemos que estar nosotros también digamos, listos para participar y realizar nuestra labor como técnico en ese sentido. Miren, si ponemos los pilares clásicos de lo que es la producción y la producción caprina, ¿de acuerdo? Verán que normalmente hablamos de cuatro pilares clásico, yo he puesto un quinto, no, ahora lo explicaré, ¿de acuerdo? Como sería la alimentación, ¿no? El manejo, la sanidad, la genética, ¿verdad? Creo que de cada uno de ellos podríamos estar hablando aquí, no yo, seguro que muchos de vosotros, con vuestro contacto diario, vuestro trabajo con las explotaciones, tendríais muchísimas cosas que aportar aquí, ¿no? Fijaros que siempre estoy colocando encima la palabra rentabilidad, porque esto tiene que ser una actividad rentable. ¿De acuerdo? Aprovecho ya para decir algo, es decir, tenemos que luchar contra muchas de nuestras ganaderías a las cuales tú les preguntas cuánto has ganado este mes, cuántos litros has producido, ¿de acuerdo? Y todavía hay mucha gente que no sabe exactamente cuánto ha ganado, eso no puede ser. Si tú vas a un restaurante y hablas con un propietario, él sabe perfectamente su beneficio a final de mes y si puede mantener tres trabajadores, dos, cinco o cuál es la situación. Muchos de nuestros datos todavía no manejan esos números y es algo que nosotros como técnicos tenemos que inculcar y ellos como ganaderos, como propietarios, tienen que ir asumiendo para saber cuál es el estado real de sus explotaciones. Pero bueno, volviendo a la presentación, evidentemente, bueno, hay cosas aquí que son obvias, ¿no? Si un ganado, si un rebaño no está bien alimentado, no podemos pedir nada más, ¿no? Es decir, ahí la nutrición es fundamental. Si un rebaño tiene un mal manejo, pues evidentemente poco mucho tenemos que hacer porque evidentemente su influencia sobre otros aspectos como sanidad o genética va a ser fundamental. Ahora, no sé si soy demasiado objetivo,
o subjetivo, mejor dicho, cuando yo veo aquí dos pilares como son la sanidad y la genética. Y yo sinceramente os digo, pienso, y bueno, es mi opinión, seguramente muchos o algunos discreparéis, que sin sanidad la genética no va muy lejos, ¿de acuerdo? Es decir, es fundamental que la sanidad trabaje de la mano con la genética. En un rebaño puede ser genéticamente muy bueno, muy mejorado, tener mucho trabajo detrás, que según que determinadas enfermedades igual te obliga a sacrificar todos los animales. Entonces, sin sanidad no vamos a ningún sitio, ¿vale? Es decir, es evidente que la alimentación es fundamental, un buen manejo es fundamental, pero la sanidad un poco marca, dentro de lo que es un rebaño normal, profesional, marca el camino, ¿no? Incluso de la genética. A mí me gusta incorporar el término comercialización, ¿no? Como pilar de la rentabilidad de los rebaños. ¿Por qué? Pues porque hoy en día, con este mundo que tenemos tan globalizado, el que tiene colocado su producto, pues la verdad que es un aspecto trascendental y fundamental, ¿no? Para tener rebaños que sean rentables, ¿no? Yo creo que todas esas estrategias de marketing, de venta de los productos es algo que hay mucho campo que desarrollar y es fundamental. Nosotros lo hemos visto aquí con el COVID ahora, ¿de acuerdo? Cuando se ha producido el confinamiento total de la población, las explotaciones de pequeños rumiantes, muchas lo han pasado muy mal y la gente ha tenido que pensar, ¿de acuerdo? Porque muchas de las producciones, como pueden ser los cabritos, ¿de acuerdo? Parte de la producción láctea, quesos, que estaban muy orientados a la venta turística y al consumo de la restauración, tanto nacional como internacional, ligado al turístico, de un día para otro se acabó. Cesó por completo, ¿de acuerdo? Y la gente ha tenido que inventarse nuevos canales de comercialización sobre la marcha. ¿Por qué era eso? O cerrar. Entonces, la verdad que, os digo, creo que es uno de los pilares importantes y también uno de los campos trascendentales a trabajar en los próximos años, ¿no? La comercialización y la venta de nuestros productos, ¿de acuerdo? Pero hoy no vamos a hablar de comercialización. Seguramente hay mucha gente que sabrá mucho más que yo de todo esto, especialistas en economía, etc. Hoy vamos a hablar de sanidad, ¿de acuerdo? Y de la influencia de la sanidad en la rentabilidad de las explotaciones. Yo, miren, a mí me gusta diferenciar las enfermedades. Ya saben, yo trabajo sobre todo con bacterias, algún virus, pero sobre todo bacterias. En enfermedades propias de la producción, es decir, aquellas que lo que tenemos que hacer es tenerlas controladas, porque raramente, por no decir nunca, vamos a librarnos de ellas. Es decir, tenemos que buscar una producción compatible con las mismas, ¿de acuerdo? Y otras que sí que, más o menos difícil, no son propias de la producción. Podemos hablar de que me digáis, bueno, pero es que resulta que para tuberculosis tiene muchísimos rebaños. Ya, pero eso no es propio de la producción. Es propio de nuestra dejadez, de tanto de las autoridades como de los propietarios, como en muchos casos de nosotros, ¿de acuerdo? Que al no efectuar determinadas actuaciones, hemos permitido que algunas enfermedades se extiendan muchísimo, ¿vale? Pero no son propias de la producción. Entonces yo, bueno, pues he dividido esta plática de hoy en dos partes, ¿no? En una primera voy a tocar algunos aspectos, creo que importantes, de algunas cuestiones o enfermedades ligadas a la producción que tenemos que controlar, no podemos eliminar. Mientras que en otra voy a repasar las que a nuestro juicio, al menos en España, y me consta que en muchos países también, generan muchos problemas en lo que es la sanidad caprina, ¿no? Que son la tuberculosis, la paratuberculosis, la galaxia contagiosa y la artritis encefalitis. Aprovecharé para irle situando también un poco de cuál es la situación normativa de cada una de ellas en España. Soy especialista en esto, me gusta esto, lo trabajo y además es que no nos queda otra. Es decir, nuestros animales son productores de leche en muchos de los casos, salvo evidentemente en hatos cárnicos, pues donde ya el concepto es diferente. Pero
si hay una enfermedad, un problema que podemos asociar a la rentabilidad de los rebaños y que no nos vamos a quitar nunca, son las mamitis, las mastitis, ¿de acuerdo? Cada vez trabajamos en un mundo donde el consumidor es más exigente, cada vez quiere más calidad, cada vez se requiere más calidad en nuestros productos. Un problema sanitario en nuestros productos va a generar un daño cada vez. Por favor, la persona que tiene apagado encendido el micrófono, por favor, es que es muy molesto para poder hablar, ¿vale? Muchas gracias. A ver, ¿por dónde iba? Estamos en un mundo en el cual el consumidor cada vez, pues eso, solicita unos parámetros de calidad que cada vez van a ir incrementándose, ¿no? Además, hablamos de las mamitis en general, como sin duda, entre los casos clínicos que se presentan normalmente en una explotación caprina, pues hablamos un mínimo más del 50% de los casos, normalmente, evidentemente hablando de explotaciones medias, ¿no? Entonces, para mí, siempre lo ha sido, las mamitis, no sé si el principal factor limitante, porque eso depende mucho de cada dato, ¿de acuerdo? Pero sí, sin duda, uno de los factores limitantes para hablar de rentabilidad de una explotación caprina. Una explotación caprina que tiene unos altos índices de mamitis, raramente, difícilmente va a ser rentable, ¿de acuerdo? Es uno de los factores fundamentales en los que tenemos que trabajar. Pero como todo cambia, lo hablaba antes con el doctor Ducoin, ¿no? Es decir, como aquí cada 6 meses salen cosas nuevas, ya sabéis que, bueno, que el concepto aquel que nosotros estudiamos, ¿verdad?, de que la glándula mamaria era estéril y tal, y todo el rollo este, pues parece que se está viendo superado por completo. Ahora parece que, bueno, pues como todos los tejidos, todas las áreas anatómicas de nosotros y de todos los animales, pues tiene su propia comunidad microbiana, ¿verdad?, que parece ser que varía con la lactación, es decir, estamos todavía en pañales entendiéndolo, ¿no? Pues claro, suceden casos como el que nos sucedió a nosotros el otro día, donde encontramos en varias mamitis, en un hato caprino, un microorganismo que teóricamente es apatógeno, está descrito como apatógeno y tú te lo encuentras en la mamitis exclusivo, sin ningún otro crecimiento, y tú dices, bueno, ¿y esto será o no será? Te genera ya esas dudas, porque claro, ya no sabes si es parte de la microbiota que has tenido la suerte o la mala suerte de que te crezca, o realmente, aunque estuviera clasificado previamente como un agente apatógeno, sí que puede tener relación o generar casos de mamitis. Pero bueno, olvidándonos de esto que está en fase inicial de trabajo, todos sabemos en los hatos caprinos los microorganismos que nos pueden generar mayores problemas, ¿verdad? Estafilococos, estreptococos, enterobacterias, en los estafilococos no es lo mismo tener un problema con aureus que tener un problema con los coagulasa negativos. Ni siquiera dentro de los coagulasa negativos todos funcionan mejor, pero eso a veces es muy complicado con tantos microorganismos diferentes, pues saber exactamente un poco cómo actuar y creo que es mejor abordarlo desde el punto de vista general. Los problemas con micoplasmas, corinebacterias en algunas ocasiones. No me equivoco si indico que el 95% de los problemas de mamitis en los hatos caprinos lo está asociado a estas bacterias, ¿vale? Si empezamos a analizar números, ¿de acuerdo? Vemos que evidentemente los estafilococos coagulasa negativos son fundamentales en este caso. Estos son números de explotaciones en España, ¿de acuerdo? Y veréis que los tres primeros lugares se encuentran principalmente estafilococos coagulasa negativos, aureus, micoplasmas, ¿de acuerdo? Sobre todo los asociados a la galaxia contagiosa, aunque no son los únicos, ¿de acuerdo? Y enterobacterias estreptococos. Es decir, ahí es nuestro caballo de batalla. Si logramos controlar cada uno de estos microorganismos, evidentemente vamos a tener buena parte de la batalla ganada. ¿Por qué hablamos de rentabilidad? Pues porque
todos lo sabemos, ¿no? Es decir, mastitis, mamitis es signo de inflamación en la glándula mamaria y, señores, cuanta más inflamación, de esto ya hay muchos datos publicados durante muchos años, cuanta más inflamación, más células somáticas, menos producción y peor calidad de la leche. Porque, claro, no solo hablamos de cantidad, ¿de acuerdo? Claro, porque en función de la bacteria frente a la que nos estemos encontrando, en ocasiones vamos a tener mayores problemas de células somáticas en función del tipo de mamitis o no. No es lo mismo tener en un hato problemas de mamitis clínica que tener problemas de mamitis subclínica, pero es que incluso si tienes las mamitis subclínicas por un estafilococos coagulasa negativo, no tiene absolutamente nada que ver la estrategia que tú tienes que aplicar si la tienes con un micoplasma. Pero ojo, es que micoplasmas hay varios. Y hay algunos que tienen más tropismo respiratorio, otros tienen más tropismo mamario. Es decir, es que no vale el agua para todos. Hay que saber cuáles son las condiciones de cada uno de los hatos para poder aplicar las medidas correctoras más importantes o más eficaces en cada uno de ellos. Señalarles por curiosidad que normalmente cuando tienes, por ejemplo, problemas de micoplasma en tu explotación, a veces ni siquiera se ve afectado el recuento de células somáticas de la explotación. O sea, hay ocasiones incluso que de un modo indirecto no podemos utilizar las células somáticas para el control de algunas patologías porque no, la presencia de algunos microorganismos, como pueden ser los micoplasmas, no van a generar una inflamación y una presencia de células somáticas elevadas en determinadas situaciones, sobre todo en infecciones crónicas, ¿vale? En infecciones agudas sí es más fácil. La calidad, aquí evidentemente no voy a entrar porque todos lo sabemos, ¿de acuerdo? Es decir, ya sabéis que proceso inflamatorio, ruptura de las proteínas de la leche, liberación de péptidos, incremento del óxido nítrico. ¿Y esto a qué viene? Pues básicamente a problemas industriales, problemas de rentabilidad, no solo de cantidad o de calidad, sabores, olores, etcétera, sino que en los procesos industriales asociados a nuestros productos, cuando tenemos que hacer el queso después o lo que sea, tenemos problemas de, yo qué sé, tiempos de coagulación, la textura de la cuajada que puede estar más dura en función de si tenemos un rebaño con un número muy importante de células somáticas, es decir, afecta a muchos niveles, ¿no? Lo que son los mamitis. No obstante, y esto lo he oído en muchas ocasiones, señores, los rebaños con mamitis cero no existen, ¿vale? Es decir, tenemos que tener claro, meridianamente claro, que tenemos que optar siempre por rebaños en los cuales tratemos de conseguir un nivel compatible con la rentabilidad, ¿vale? Compatible con la rentabilidad. Pero no podemos engañar a la gente. Nosotros no podemos decirle al señor, no te preocupes que yo llego aquí y te vas a quedar sin mamitis. Eso no existe. Yo no lo conozco. Yo no conozco ningún rebaño que no tenga mamitis porque el simple hecho de mantener en ordeño mecánico a un conjunto de animales continuamente les va a generar en ocasiones un impacto y un grado mayor o menor de inflamación en la glándula mamaria. Entonces, eso de las mamitis cero no existen, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Si este señor nos dice, yo quiero mantener un nivel rentable a pesar de evidentemente tener mis mamitis, bueno, pues primero tenemos que ver los objetivos de la explotación, si resulta que no le importa ir más rápido pero la rutina de ordeño no la quiere hacer de esta manera, sacrifica el hecho de que pueda haber alguna mamitis subclínica más porque no quiere hacer tratamientos de este tipo, o sí, o es decir, hay que adaptar la estrategia siempre a el rebaño con el que estamos trabajando y evidentemente a los propietarios, que es fundamental, ¿de acuerdo? Es fundamental. Hay algunos elementos que son clásicos y a mi juicio no... ¿cómo decirlo? No pasarán nunca de moda, nunca, ¿de acuerdo? Un buen diagnóstico intramamario, con todos mis respetos para la genómica, la proteómica,
el microbioma y todo lo que queramos, un buen diagnóstico intramamario donde tú observas de primera mano si hay lesiones intramamarias, qué tipo de lesiones hay, si es muy generalizado, no lo podemos olvidar nunca. ¿Cómo decirlo? Por muy mecanizada que esté la producción y por muchos instrumentos que tengamos. Un buen soporte laboratorial es fundamental. ¿Por qué? Porque yo de un modo indirecto, con estas salas nuevas que le falta hablar solamente, pues evidentemente te da mucha información. Pero, señores, un buen diagnóstico microbiológico me va a ayudar a saber frente a qué estoy luchando. Porque no es lo mismo las 3 millones de células somáticas de un estreptococo que de un estafilococo coagulasa negativo, ¿vale? Es decir, no es lo mismo. Entonces, necesito el diagnóstico específico, el diagnóstico microbiológico. Me da igual que sea con bacteriología convencional, como por PCR, como con... Ahora, en esta época en la que todo el mundo sabe lo que es un PCR gracias al COVID, pues me da igual. Yo particularmente considero, particularmente, y eso es mi opinión, que la PCR no sirve para todo. Y en el diagnóstico de las mamitis no creo que sea útil siempre. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Hay muchos sistemas automatizados también, en fin, me da igual. Hay que contar con un diagnóstico para plantear un control de mamitis. Y luego una cosa que le digo siempre a todos mis alumnos, a todos los compañeros, a las explotaciones, señores, hay que usar los datos. En las explotaciones en las que trabajamos hoy en día, que muchos tenemos control lechero, que tenemos producción diaria, que nos llegan datos de células somáticas y luego, ¿quién los usa? ¿Los usamos todos? No lo sé. Yo creo que no. Yo me voy a tirar y voy a decir que no. Luego igual, a lo mejor cuando tengamos la posibilidad de comentar todo, me diréis, sí, todos lo utilizamos. Y yo diré, oye, pues chapó, ¿no? Fantástico. Pero yo creo que en muchas explotaciones tenemos una gran cantidad de información, sobre todo en referencia a lo que es producción, calidad de la leche, que podríamos utilizar en nuestro beneficio y en el de nuestros ganaderos para el control de las mamitis, para desvíes generalizados, tratamientos dirigidos, y realmente luego no lo hacemos, ¿no? Yo os animo a utilizar los datos, sea cual sea el sistema de gestión que se disponga, ¿no? Y luego hay otros conceptos que son más básicos, que seguro conocéis, pero que yo voy a tocar de todas maneras, porque es que es fundamental. Señores, el problema de una explotación caprina no son las mamitis clínicas. A ver, voy a explicarlo. Si el problema son las mamitis clínicas, vamos mal. Vamos mal ya directamente. Es decir, una explotación que tiene muchas mamitis clínicas, es preferible ni siquiera mirar cuántas subclínicas va a tener. ¿De acuerdo? Pero en una explotación normal, con un funcionamiento profesional, el problema son las subclínicas y es ahí donde tenemos que centrarnos, independientemente de que se realicen los tratamientos apropiados o las decisiones adecuadas con los animales con mamitis clínica. ¿De acuerdo? Y ahí hay una cosa que me quiero detener, porque, bueno, pues yo he tenido la oportunidad, gracias a los compañeros de México, amigos, de visitar algunas explotaciones, muchas de ellas muy profesionales, pero evidentemente esas no van a ser todas, hay de todo, ¿no? Y hay una cosa, señores, a las que tenemos que tomar conciencia, y es la rentabilidad lleva en muchas ocasiones la situación de tener que tomar decisiones que a veces son complicadas, ¿de acuerdo? Si yo tengo un animal con aureus, si yo tengo esto no puede estar en una explotación, aunque le queda la otra mama, como solían decir aquí en España mucho los ganaderos, es que la otra todavía me da 2 litros. Ya, ¿y qué? Pero tienes ahí un animal que está comiendo lo mismo, dándote la mitad, y encima, como no es posible la curación bacteriológica, pues lo tienes ahí para eliminar el aureus a todo el mundo, ¿no? Entonces, señores, hay que tomar decisiones. Y en ocasiones, lo más rentable para una explotación, cuando analizas el tipo de animal que es, cuando te das cuenta de que son mamitis continua, recidiva continuamente, lo analizas y tal, lo más rentable es decir, señores, esta cabra se va fuera. O cuando finalice la lactación, esta cabra se van fuera. Es lo más rentable para una explotación. Y eso tenemos que hacerlo.
¿De acuerdo? Si no lo hacemos, tenemos que hacerlo. Animales en los cuales, por un proceso mamario, se atrofia la mama, como estas que estamos aquí. A ver, ahí hay una, ahí está claro, hay una sustitución del tejido productor de leche por tejido conectivo, como estamos viendo ahí. Ese animal no va a recuperar su capacidad de producir leche. Clásico, clásico en infecciones crónicas por determinados estafilococos, sobre todo el aureus, y también algunos micoplasmas. En esta situación, evidentemente, tenemos que optar por eliminar los animales. ¿Por qué? Pues porque no son rentables para la explotación y tenemos que pensar siempre en la sanidad del colectivo, no en la de ese individuo. Que sí, que me puede estar dando 4 litros de leche y el propietario me puede decir, pero sí, hay que explicárselo. Hay que decirle que mira, toca aquí, ¿de acuerdo? Y por muchos litros de leche que te pueda estar dando este animal, hay que quitarlo pensando en la sanidad del colectivo, ¿de acuerdo? Claro, todo esto hay que tomarlo con mucha cautela. No es lo mismo llegar a una explotación y que veas que de 100 animales, 90 tienen lesiones, a que tengan 2. ¿De acuerdo? A lo mejor cuando tienes 90, no puedes llegar allí como a Tila y decir, venga, todo fuera. ¿Vale? Porque entonces, evidentemente, el que se va fuera eres tú. Pero sí tenerlo en la cabeza que en determinadas situaciones, cuando sea posible, decisión más lógica desde el punto de vista de la rentabilidad puede ser eliminar los animales. A nivel del control de las mamitis, pues señores, ya saben que hay factores asociados al individuo, factores asociados al microorganismo y el ambiente, que es lo principal, es decir, todo lo que rodea al sistema de producción en la explotación. Eso es lo que va a tener más relación incluso que las características del animal. Hombre, si yo tengo un animal que va arrastrando las ubres por el suelo, evidentemente eso es importante también, ¿de acuerdo? O si yo dejo entrar todos los animales que quiero o todas las personas que quiero con calzas, sin calzas, evidentemente ahí también va a haber una mayor participación, mayor presencia de otros microorganismos. Pero si no, tenemos que irnos a todo lo que rodea al animal, el ordeño, su rutina, el tipo de máquina de ordeño, los corrales, la limpieza. Eso es lo que va a tener una mayor influencia y va a ser fundamental para el control de las mamitis en cada explotación. Por eso digo que ningún hato es igual a otro, porque yo no lo conozco, empezando porque el propietario suele ser diferente y la forma de pensar suele ser diferente. Entonces, tenemos que adaptar nuestro procedimiento de trabajo a las personas con las que estamos trabajando y las características que tiene cada uno de los rebaños. Hay rutinas que son, ya lo sabéis, básicas, yo no voy a entrar ahí. El tema del post-dipping, fundamental para el control de las mamitis subclínicas, sobre todo asociadas a estafilococos coágulos a negativo. Me gusta poner la paleta, sí, ahora sé que hay sistemas automáticos que, en fin, que te miden la célula somática y dentro de poco nos limpiarán el coche también, ¿de acuerdo? Eso está muy bien, pero el que no pueda no pasa nada. Es que es difícil en la cabra. No, sí, es complicado. Depende del momento de la lactación. Al principio y al final es más complejo, pero es una herramienta más a la que no podemos renunciar y es buena, bonita y barata. Entonces, el que no lo hace es porque no quiere. ¿De acuerdo? Entonces, son herramientas que tenemos para el trabajo, sobre todo con las mamitis subclínicas y a las que no podemos renunciar. Tratamientos intramamarios, importantes también, no solo hay que quitar animales, hay determinadas situaciones en las que un tratamiento intramamario al final de la lactación soluciona el problema. Importante, fundamental, el tratamiento intramamario es muy bueno, tal y como su nombre indica, como tratamiento, pero no como preventivo, ¿vale? No pinchemos o no utilicemos, perdón, un tratamiento intramamario a todos los animales, porque eso va a evitar que en la próxima lactación tenga menos posibilidad. Eso no es cierto, ¿de acuerdo? El tratamiento tiene su función cuando el animal está infectado para que comience la próxima lactación sin infecciones. Pero no es el caso de los animales que llegan a final de lactación sin infecciones, ¿vale? Ahí su uso no está recomendado.
Y luego un aspecto que cada vez, señores, tenemos que tener más en cuenta, ¿no? Que es la presencia de residuos antibióticos, el uso de antimicrobianos en nuestros hatos. Ya saben que, bueno, pues, bueno, que muchos países están poniendo en marcha planes nacionales de control de resistencia. Lo hablaré un poquito al final. Es un problemón importante y, por tanto, pues no debemos tratar de utilizar lo más coherentemente los antimicrobianos, de manera de que sean útiles, una herramienta más, no debemos renunciar a ella, pero sí usarla coherentemente y evidentemente evitar la presencia de residuos antimicrobianos en la leche. Eso es lo que no se puede permitir, a mi juicio. En España, bueno, pues se están poniendo muy estrictos y me parece bien. Y bueno, pues si no lo entiendes, pues después de algún aviso, pues igual te dejan de recoger la leche. Y claro, pues yo no sé qué puede hacer alguien cuando le dejan de recoger de repente 1.000 litros de leche cada 2 días. ¿De acuerdo? Entonces, pero me parece algo lógico, ¿de acuerdo? Porque bueno, pues todos lo sabemos, sigue estando vigente en muchas explotaciones, que bueno, cada uno tenía allí su farmacia con sus antibióticos y tal, y muchas ocasiones llamaban al profesional, llamaban al veterinario cuando ya le habían pinchado de todo y aquello no iba ni para adelante ni para atrás, ¿no? Entonces, esa situación, que cuidado, lo estamos viviendo todos, no solo está afectando a la sanidad animal, sino a la salud humana, es decir, ya el acceso a los antibióticos está muchísimo más controlado que hace solo unos pocos años, ¿no? Y bueno, yo particularmente lo veo bastante, bastante positivo, ¿no? Porque es un problema realmente complejo y, hombre, yo afortunadamente a nivel familiar o profesional no conozco a nadie pues que haya tenido a alguna persona en el hospital directamente, ¿no? Y digamos que se haya fallecido, ¿no? Pero sí que tengo amigos que han fallecido personas pues porque, bueno, tiene alguna infección en un hospital, una bacteria multiresistente y no hay nada con qué tratarla. Y, hombre, yo no digo que nosotros tenemos la culpa porque no la tenemos, ¿de acuerdo? No la tenemos, pero evidentemente todos colaboramos, tanto la sanidad animal como la salud pública, posiblemente mucho más la salud pública con el uso totalmente descontrolado de antibióticos que hemos tenido en nuestros domicilios y en nuestras vidas durante muchos años. Pero no solo de mamitis, digamos, las mamitis son habituales en un rebaño, sino hay otros en los cuales lo más preocupante o suelen tener muchísimos problemas con la presencia de problemas respiratorios en los rebaños. Un problema bastante frecuente, más de lo que en apariencia el número de agentes que está implicado podría hacernos pensar, pero realmente es un problema bastante, bastante importante. A ver, en el caso de los pequeños rumiantes y sobre todo en la cabra, afortunadamente no estamos hablando del complejo respiratorio bovino. Complejo respiratorio bovino, hablamos de una enorme participación de diferentes virus, ¿de acuerdo? Para influenza, el sincitial, el otro, ¿vale? Que además se complementa con muchas bacterias, el micoplasma bovis, es decir, hay un elenco ahí de bacterias y de virus que hacen realmente complejo manejar la situación. Nosotros tenemos, bueno, digamos que principalmente un triunvirato importante de pasterelas, manemias, trealosis, hemolíticas, con todo esto de la genética posiblemente en los próximos años, donde tenemos tres, tengamos cinco, o vete a saber cuántas, ¿no? Pero bueno, hablamos de pasterelas en línea general para que todos nos entendamos, que en muchas ocasiones se complementan con diversos micoplasmas, como puede ser los asociados a la galaxia contagiosa, el ovis pneumoniae, y ya en otras zonas, un poco normalmente menos trabajadas, más de subsistencia, pues otros agentes más complejos, como puede ser el micoplasma Capricolum caprinpneumoniae, ¿no? La pleuroneumonía contagiosa caprina, que es una enfermedad que a mi juicio está a otro nivel, ¿de acuerdo? No hablamos de los problemas respiratorios clásicos en cualquiera de nuestros hatos, ¿no? Señores, la enfermedad respiratoria es una enfermedad multifactorial, ¿de acuerdo? Depende de los agentes que haya, depende del hospedador, depende del ambiente, depende de muchas cosas. Tú puedes tener animales muy fuertes, muy bien alimentados,
que como metas 100 animales en un sitio donde caben 10, vas a tener problemas respiratorios. Tú puedes tener un ambiente muy bueno, que si no encalostras bien a los animales, también puedes tener problemas respiratorios. Tú puedes tener todo precioso, muy buena densidad, muy buenos animales, que como resulta que tengas una instalación que sea un desastre y haya muchas corrientes de aire, pues también vas a tener problemas. Es decir, hay muchísimos aspectos a considerar cuando uno tiene problemas respiratorios y que hay que evaluar de la A a la Z para ver exactamente cómo ir corrigiendo poco a poco cada uno de esos factores. ¿De acuerdo? Evidentemente hablamos de un proceso plurietiológico multifactorial. Es muy común la presencia a la vez de una pasterela con una anemia con un micoplasma con... Entonces, tenemos que abordarlo desde ese punto de vista, ¿vale? Desde el punto de vista que hay muchos agentes que pueden estar implicados y en función de la situación, pues vamos a ver una clínica más o menos grave. Normalmente, eso, siempre tenemos un iniciador, en el caso del caso bovino, suele ser el iniciador, suele tener un papel mayor desde el punto de vista vírico, ¿no? Para que luego las bacterias machaquen ese epitelio ciliado totalmente destruido o tocado por los virus, ¿no? Aquí normalmente, repito, entre las pasterelas y los micoplasmas se lo reparten todo, ¿vale? Principalmente, hay ocasiones en las que, bueno, pues una pasterela tiene más efecto que un micoplasma, hay cepas más virulentas que otras. Hay que estudiar cada caso en particular, porque además lo sabéis vosotros posiblemente mucho mejor que yo, la cantidad de productos que hay para el tratamiento y sobre todo la cantidad de vacunas. Hay muchos tipos en función de la cepa, en función de la bacteria, juntan una pasterela con una anemia con la trehalosis, la otra con... Entonces, hay que evaluar muy bien cuál es la situación para saber qué aplicar en mi recría, sobre todo, e incluso si puede ser interesante vacunar a las madres en la gestación para que ya a través del calostro le transmita a mis animales una inmunidad que va a ser fundamental para aguantar el primer envite de todos estos patógenos respiratorios. La genética, evidentemente, tiene cosas, bueno, complejas, no voy a decir malas, pero complejas de entender, para los que llevamos a lo mejor unos cuantos años en esto, pero tiene cosas fundamentales y muy buenas, ¿no? Y una de las cosas que nos ha evidenciado es la enorme variabilidad que hay entre los diferentes agentes asociados a las neumonías, ¿de acuerdo? Genéticamente hay muchas diferencias, antigénicamente también, y eso lo manifiestan clínicamente, ¿vale? Entonces, la típica frase, es que he utilizado este producto en este rebaño con estos síntomas clínicos, me ha ido fantástico. Y luego lo he aplicado el mismo producto en el de al lado, en el de al lado, y me ha ido mal. Pero es que no tiene nada que ver. Miren, les voy a contar un caso, una anécdota, pero es que es real. Hace unos años, lo que no recuerdo qué bacteria era, no sé si era un estafilococo, un micoplasma o qué era, en dos rebaños de una de las zonas típicas productoras en Murcia, que es el área de Jumilla, dos rebaños cercanos, tenían un problema por la misma bacteria. Y tras la caracterización de ambas bacterias, resulta que una de ellas era más parecida a una bacteria que circulaba en Senegal, que a las que estaban circulando en el resto de Murcia. ¿Y eso por qué? Pues porque la genética es así. Te habla de diferentes situaciones que hacen que tengamos que estudiar con qué nos estamos enfrentando en cada momento. Y luego, a la hora del control, es fundamental el hecho de todos los factores que tenemos que controlar de manejo, de explotación, de densidad de los animales, ventilación, vacunaciones. Aquí no queda más que hacer un análisis de qué es lo que está pasando, saber frente a qué estoy luchando y tratar de controlarlo. No queda otro. También os digo, con la esperanza de que tengas muy pocos casos, estés controlado. Pero normalmente, incluso aunque estés haciéndolo todo muy bien, suele haber algún caso
positivo de problemas respiratorios. Rompo una lanza por el calostro, ¿de acuerdo? El calostro es fundamental, un buen encalostramiento es fundamental y el tratamiento del calostro en ocasiones es muy importante a la hora de controlar determinadas infecciones como las que veremos ahora, como la artritis encefalitis, como la galaxia contagiosa, como incluso la paratuberculosis. El primer elemento de control que podemos utilizar para controlar estas infecciones en nuestros rebaños. Un producto que además podemos congelar, podemos sacar, podemos reutilizar, podemos tratar, ¿de acuerdo? Abrimos esas vías de trabajo porque en función de cada sitio y de las posibilidades técnicas de cada uno, podemos ir por un lado o por otro. No quería cortar esto sin esta parte, pasar para las enfermedades, digamos, que no son propias de la producción, sin hablar un poco de los abortos. De los problemas digestivos me pareció que no es necesario hablar, todos lo sabemos, que si tenemos algún colio, tenemos alguna historia, pues tenemos que revisar nuestro protocolo de vacunación, qué hacemos con nuestros animales, densidades, es decir, muchos aspectos comunes con los animales que presentan problemas respiratorios. Los abortos no, ¿de acuerdo? Y hay explotaciones que tienen muchos problemas de aborto. ¿Es normal tener algún aborto? Sí, eso puede suceder. De hecho, es una de las patologías que más se diagnostica también. Pero, aunque tengamos algún aborto, que no tiene por qué ser infeccioso, lo cual es normal, tenemos que tratar de contener, de mantener los niveles de abortos bajo unas condiciones normales, ¿de acuerdo? No me puede abortar la mitad de cada animal, de cada lote, ¿de acuerdo? Yo aquí lanzo dos posibilidades que a nuestro juicio aquí en España son muy importantes, que son el aborto en zoótico, ¿de acuerdo? La clamidiasis, ya saben ustedes que principalmente afecta a las primíparas, ¿vale? Y que en España se están controlando medianamente bien mediante el uso de la vacunación. Aquí hay varios elementos disponibles, tenemos las vacunas vivas, las vacunas muertas, defensores y de una, defensores de otra, cada uno tiene que ver un poco cuál es su situación, ¿vale? Pero tener claro una cosa, que hay gente que no lo tiene claro del todo, y es que el uso de antibióticos, si bien en determinados momentos puede ser interesante, lo único que va a conseguir es disminuir la excreción, ¿de acuerdo? Pero no vamos a eliminar, no vamos a curar bacteriológicamente los animales, ¿de acuerdo? Otro problema fundamental, importante de los próximos años, caballo de batalla aquí en España, como debe ser, y en otras zonas también, es la fiebre Q por Coxiella burnetii, un problema al que no se le ha hecho ni puñetero caso prácticamente, y en el cual, bueno, pues sabemos que es una zoonosis que puede llegar a ser importante, ¿de acuerdo? Puede llevarte o conllevar un trasplante a nivel cardíaco, por ejemplo, trasplante afecta a las válvulas cardíacas en determinadas situaciones. Afortunadamente, la inmensa mayoría de las personas que entran en contacto con esta bacteria no tiene ninguna significación clínica, pero en muchos casos también sí que es verdad que puede tener problemas muy importantes, ¿de acuerdo? La fiebre Q es muy compleja de controlar, ¿de acuerdo? Complejísimo, diría yo. Tenemos tratamiento con doxiciclina, pero realmente no va a eliminar tampoco la infección en los animales y se controla mediante una vacuna que es bastante cara, pero que no va a eliminar la bacteria tampoco de los rebaños. Es decir, frente a la fiebre Q, frente a la coxiela, hay que tener un control muy estricto del rebaño, tener cuidado porque ya sabéis perfectamente que se transmite inhalatoria, ¿de acuerdo? Y es un problema bastante, bastante importante, y tratar de ir desviejando a animales positivos a la vez que con una campaña de vacunación pues vas, digamos, incrementando la inmunidad del grupo y con el diagnóstico vas eliminando animales. El problema en muchos casos, señores, en todas estas patologías, incluso algunas de las que vamos a ver a continuación, es este. Es decir, si yo aquí les dijera a ustedes que me detectaran cualquiera de estas cabritas malagueñas cuál puede tener alguna patología, estoy seguro de que no seríais capaces porque nadie sería, ¿de acuerdo? Hay muchísimos portadores asintomáticos
lo estamos viviendo con el COVID-19, es lo difícil que es diagnosticar la presencia de portadores asintomáticos, y muchas de las enfermedades con las que nosotros nos enfrentamos son así. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Mover animales de un lado para otro sin control? Bueno, a lo sumo, solo los oficiales. Ya me quedo tranquilo. No, con eso no vamos a hacer nada. ¿De acuerdo? Hay que lograr cerrar los rebaños lo máximo posible y controlar el movimiento de animales, ¿de acuerdo? Para tratar de reducir en la medida de lo posible la entrada de los patógenos en nuestro rebaño. A continuación, vamos a dedicar la segunda parte de la charla, de la plática, a hablar de algunas enfermedades que, a mi juicio, poco a poco, en algunos casos son complejos, que vamos a hablar del CAE, por ejemplo, o de la galaxia o de la paratuberculosis, tenemos que ir poco a poco controlándolas. ¿De acuerdo? No, esto no, ninguna de estas enfermedades llega de un día para otro a un rebaño y dice, el año que viene, si sigues a rajatabla lo que yo te digo, no tienes CAE. Eso, salvo que el rebaño en el que trabajemos tenga mucho dinero, es totalmente imposible. ¿Vale? Pero sí tenemos que tener en cuenta que tenemos que pelear contra ellas. No podemos asumir que nuestro rebaño tiene mucha paratuberculosis o mucho CAE y ya está. ¿De acuerdo? La tuberculosis la voy a pasar muy rápido porque esto casi es una cuestión de ¿cómo decirlo?, de cultura general, ¿no? Yo no voy a explicaros qué es la tuberculosis, me niego a ello. Seguro que todos lo podríais hacer igual o mejor que yo, ¿de acuerdo? Ya sabéis que afortunadamente lo que es la participación de la tuberculosis zoonótica en muchos de los países bien o mal llamados desarrollados pues ha disminuido bastante con los planes de control de tuberculosis, sobre todo bovina, con el empleo de campañas de pasteurización, la vacunación inicialmente del caso del bovino, ¿de acuerdo? Pero ¿y la cabra qué? ¿Qué ha pasado con la cabra? Porque hace unos años todavía era frecuente encontrar algún libro en el que decía que la cabra era resistente a la tuberculosis. Hay que tener narices. En aquel momento se pensaba eso. Ya hoy en día sabemos que no. Y en muchos países no se ha hecho absolutamente nada con la tuberculosis caprina. A lo sumo, como sucede en España, se analizan todos los animales que están en contacto en el mismo rebaño con la tuberculosis, perdón, con especie bovina, ¿de acuerdo? En España sí que es verdad que hay determinadas comunidades autónomas que han puesto en marcha programas de control de la tuberculosis caprina, ¿de acuerdo? Murcia, Andalucía, en Canarias puedes solicitarlo también, en Canarias está prácticamente libre, al menos esa es nuestra opinión, en determinados sitios, en Extremadura, también hemos tenido ese programa, el desarrollo de ese programa de control de tuberculosis caprina, ¿de acuerdo? Pero en líneas generales, en muchas zonas no se le ha hecho absolutamente caso, ¿vale? Ya sabemos cuál es la patología que genera, ¿de acuerdo? Lo más novedoso, posiblemente lo saben perfectamente ustedes, es participación de una nueva micobacteria en el caprino. Cuidado, no en el caprino. En otras especies también. El caprae puede afectar a una vaca, ¿de acuerdo? Y hay transmisión entre unas y otras, ¿no? De hecho, en función de los datos que hay de tuberculosis caprina en función de qué país, en unos es más prevalente Mycobacterium bovis, en otros Mycobacterium caprae. Es decir, encuentras un poco de todo. La genética los separó, pero realmente clínicamente prácticamente no hay diferencia. Los dos son zoonóticos, evidentemente. La tuberculosis no queda otra más que controlar y erradicar, ¿no? Evidentemente, bueno, pues ha habido muchas discrepancias en algunos sitios, en los países en los que no hay dinero para eso, pues tiramos del bacilo de Calmette-Guérin, de la vacunación, pero bueno, pero sabemos lo que es, ¿de acuerdo? Y en los países que pueden permitírselo, a mi juicio, hay que ir a sanear los rebaños y eliminarlos porque no queda otra, ¿de acuerdo? Ya saben ustedes que se hace la tuberculina, igual que en el caso bovino. Y una línea de trabajo que yo lanzo, ¿no? Por si hay alguien que le interese y realmente no hay tantos datos como uno esperaría encontrar, ¿de acuerdo? Es
la presencia de micobacterias en la leche, ¿no? Y en los quesos. ¿Cómo afectan los diferentes tipos de curación de los quesos a la micobacteria en el caso de estar presente, ¿no? Hay poquísima información de cómo, en función de la caída del pH o de los días de maduración y de curación, vamos a encontrar más o menos tuberculosis, Mycobacterium, perdón, y además, si ese producto en un momento determinado puede ser peligroso para su consumo en la especie humana. Siempre hemos hablado de que la curación lo elimina todo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Bueno, con los días de curación, pues desaparece. Pero en el caso de las micobacterias, es interesante lo que puede llegar a durar, los pocos trabajos que hay, aunque coincidirán conmigo en que prácticamente cada queso es un mundo, ¿no? Es totalmente diferente, ¿no? Animo a que si a alguien le interesa, es un campo pues bastante interesante, ¿no? Ya saben ustedes que en el caso del control depende de lo que hemos hablado, de unos esquemas de tuberculinización y sacrificio que necesitan sobre todo dinero, como en muchas cosas de este mundo y de todos los países, que hay una dificultad diagnóstica importante porque ya saben que ojalá la serología nos sirviera, pero la respuesta a anticuerpos en todas las micobacteriosis pues genera normalmente es al final, cuando el animal ya tiene sintomatología clínica y ya casi diría que no es necesario ni siquiera hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, bueno, pues hay ciertos problemas. A medida que tú vas avanzando en la tuberculinización y eliminación de animales, te das cuenta de que la sensibilidad de los test va cambiando, a lo largo a lo largo de los días, a lo largo de los meses de trabajo. Cuanto más avanzado tengas un programa de control de tuberculosis, más difícil es dar con los positivos, ¿no? Y eso a veces es lo que cansa también al ganadero y hace complejo el plantear estos problemas de lucha. Y luego también la propia micobacteria, ¿no? Que cada vez, bueno, es una bacteria puñetera, ¿no? Una gran resistencia a todo este tipo de bacterias y bueno, pues cada vez pues, hay más datos de transmisión en comederos, de transmisión en otro tipo de historias que nosotros no manejábamos y que por tanto hacen más difícil el control. Pero creo que no debe ser una excusa, de verdad, ¿eh? Hay que luchar contra la tuberculosis, quitarla del medio y sin excusas ninguna de ningún tipo con respecto a la propia dificultad de eliminarla. Otra infección que realmente genera grandes problemas. Muchos problemas. En España es una pesadilla. Es la paratuberculosis, ¿no? Generado por otra micobacteria, ¿de acuerdo? En este caso, Avium, aunque ya saben ustedes que para reducir y porque efecto de simplificar, hablamos siempre de Mycobacterium paratuberculosis. Es una enfermedad realmente compleja, difícil, invisible en muchos casos. Si tienes un rebaño con una gran capacidad con mucho desvieje, ni siquiera lo ves. No lo ves. Bueno, de vez en cuando se te queda algún animal como este, con la grupa flaca, a la que el resto empieza a repartirle castañas para echarla de en medio. El animal quiere comer, sigue comiendo, pero cada vez adelgaza, adelgaza, adelgaza. No hay nada que hacer. Animales de 3, 4, 5 lactaciones en su periodo álgido, ¿no? Cuando tiene que dar más leche, pues de repente se va. En los rebaños que hay mucha paratuberculosis, esto es clásico y es un problema. Pero miren lo que les digo. A mi juicio, este evidentemente es un problema gordo, ¿eh? Pero no es el único problema ni el principal posiblemente. Es que un animal con paratuberculosis es más sensible a todo. Es más probable que tenga mamitis. Es más probable que tenga problemas respiratorios. Es más probable que le pase de todo. Entonces, cuando tú tienes una alta prevalencia en el rebaño en paratuberculosis, pues vas a tener problemas de todo tipo. No puede ser un rebaño que funcione medianamente bien, salvo que tenga una tasa de reposición tan alta que casi ni te enteras. ¿De acuerdo? Pero es un problema realmente muy complejo. Ya saben que, bueno, no me voy a extender. Bueno, pues la micobacteria normalmente entra por la boca. De hecho, este es el momento clave, me gusta ponerlo aquí, ¿de acuerdo? En el momento de la lactación, lo cual ya nos indica que uno de los elementos fundamentales para luchar frente a la paratuberculosis, que también nos va a servir
Para otras patologías es el encalostramiento y la lactancia artificial. Es decir, separar al animal directamente de la madre sin que lo huela, sin que lo toque. Porque la vía principal, que no la única, de transmisión de la paratuberculosis es esta. Y alguien puede pensar, ¿y cuando es adulta la cabra se puede infectar? Sí, pero raramente, por no decir nunca, aunque se infecte y elimine micobacterias, raramente va a desarrollar la sintomatología que hemos visto en la cabra anteriormente. Bueno, ya saben ustedes que es un problema de absorción. El intestino se pone como un acordeón y el animal, aunque come, no absorbe nada. Por eso literalmente adelgaza. Es un proceso crónico, irreversible, sin tratamiento. Y que evidentemente, bueno, ya lo decimos, pues este tipo de animales lo que hay que hacer es quitarlo, ¿vale? El problema de patologías como la paratuberculosis, que en ocasiones sucede también con el CAE, por ejemplo, es que podemos llegar a menospreciar su efecto sobre el conjunto del rebaño. Esta diapositiva siempre me da miedo sacarla. Ya saben ustedes que hay determinados grupos de trabajo en el mundo, supongo que ahora estarán trabajando en el COVID también, como todo el mundo, entonces igual se lo dejan un rato, pero que relacionan la paratuberculosis con los problemas de Crohn, ¿no? Seguro que si hacemos una encuesta a todos los que estamos aquí, conocemos algunas personas que puedan tener Crohn, ¿no? Bueno, pues ya saben que hay diversas líneas de trabajo, prácticamente una que relaciona la micobacteria asociada a la paratuberculosis con la enfermedad de Crohn y otras que no. Yo particularmente, si me preguntan ustedes, me voy a mojar, pienso que puede ser un factor que esté asociado efectivamente al desarrollo de Crohn, pero no es el único. No es exclusivo porque hay muchísimos pacientes de Crohn en los cuales esta bacteria no se detecta. Entonces, si le hacemos caso a un señor que se llamaba Koch, esto no es posible, ¿vale? Como hemos hablado, y como veis aquí, estos cabritos es la fase fundamental de lucha contra la infección, contra la paratuberculosis. Hay que luchar en las recrías, en las nuevas generaciones, es donde hay que aportar todo nuestro esfuerzo, tratando de evitar que se contagien a la hora de mamar de sus madres, las cuales a su vez han adquirido la infección cuando en cualquier sitio, en los patios, dentro de la sala de ordeño, pues la zona externa de la glándula mamaria se contamina con heces de otro animal que está a su vez infectado. ¿De acuerdo? Esa es la vía principal de transmisión y es frente a la que hay que luchar. Cuidado, no significa que dentro de lo que es la lactación normal, dentro del rebaño, no pueda haber transmisión durante el ordeño. O incluso a través de la inseminación de la monta. ¿De acuerdo? Porque se ha demostrado, y esto es una información que nos viene sobre todo de los toros, del ganado bovino, la transmisión de la paratuberculosis a partir de semen contaminado en toros infectados. Así que hay muchas vías, hay que chequear, garantizar que nuestros sementales en las explotaciones no tienen paratuberculosis. Una vez conseguido separar la madre de su cría, de hacer el enorme esfuerzo de encalostrarlo, de tratar el calostro o usar algún sustitutivo, de hacer la lactancia artificial, señores, no podemos meterlo de golpe con las madres porque hay heces ahí, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tratar, entre comillas, de manejarlo como un rebaño lo más separado posible. Pensemos que cuanto más tarde se infecte, menos probabilidades tiene de tener síntomas. Y si no se infecta nunca, mejor. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene la capacidad de tener dos rebaños completamente separados para trabajar con uno y trabajar con el otro, que sería lo ideal. Rebaño sucio, rebaño limpio. Y voy pasando de un lado para otro y voy reduciendo la prevalencia de la infección. Voy eliminando el rebaño sucio y me quedo con el rebaño limpio. ¿Vale? Eso es muy bonito. Es fantástico írmelo a mí aquí, pero llevarlo a la práctica en una explotación es realmente complicado, cuesta mucho dinero. Y también hay muchas posibilidades, altas posibilidades de fracasar. ¿Por qué? Pues porque por mucho que limpiemos todo esto, hablamos de una bacteria que puede resistir en las heces, en el suelo, incluso un año. Entonces,
Yo puedo eliminar todo esto y meter el rebaño limpio, y como no haya limpiado bien o me haya dejado un poquito, de repente me arranca otra vez. Es realmente, en muchas ocasiones, desalentador. Sabemos también que existe la transmisión adulto-adulto. He comentado el peligro de los sementales, ¿de acuerdo? Y luchar contra la paratuberculosis no es nada fácil, pero sí que es verdad que todo lo que hagamos, todo lo que podamos pelear contra ella, pues evidentemente nos va a reducir la presión infectiva en el rebaño y por tanto va a ser siempre positivo, ¿vale? Teniendo en cuenta eso, que hablamos de un enemigo que es un verdadero superviviente, ¿eh? Mucho tiempo, cuanto más oscuro, cuanta más humedad, cuanto menos sol, pues evidentemente más tiempo, cuanto menos limpieza, prevalece, está mucho más tiempo en los hatos que en unos hatos que en otros. Desgraciadamente, volvemos a lo mismo. Muchos portadores están infectados, en los cuales la infección va progresando a través de su sistema digestivo, pero que durante muchos años son aparentemente normales. No existe una respuesta serológica que nos permita, digamos, diagnosticarlos fácilmente. Y además, el conjunto de medidas que hay que adoptar al rebaño para separar y todo esto que hemos estado comentando, pues hace que en muchas ocasiones no sea posible. Si es viable, ¿de acuerdo? Pues podemos intentar realizar una estrategia de este tipo que hemos comentado, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta que un punto importante es cuando tengo uno clínico, ni pensarlo, ni siquiera diagnosticarlo en muchos casos, eliminarlo fuera, quitarlo de en medio, ¿vale? Tener en cuenta la cuestión del calostro, valorar si es posible hacer este tipo alguno o este tipo de medidas en los calostros, y que la única herramienta que manejamos es la separación de los rebaños sucios y limpios. No podemos ir a otra cuestión, siempre evitando el contacto físico con los adultos. No nos queda otra. Es que no hay otra. No existe otra posibilidad. Cuando todo está perdido, o al menos es totalmente inviable realizar una estrategia frente a la paratuberculosis, es importante, de cara a preservar la rentabilidad de los rebaños, la vacunación. ¿De acuerdo? Funciona medianamente bien, sobre todo a la hora de disminuir la sintomatología clínica asociada a las infecciones. No vamos a eliminar la paratuberculosis, ¿vale? Pero es un elemento fundamental para disminuir la clínica en el caso en que, digamos, sea tan importante que esté condicionando la rentabilidad de los rebaños. Pasamos a otra enfermedad fundamental asociada a la rentabilidad de los rebaños, la galaxia contagiosa, ¿de acuerdo? Diferentes micoplasmas que centran su actividad tanto a nivel mamario como respiratorio, como en diversas zonas como son las articulaciones. Es clásico la mamitis con atrofia de la glándula mamaria, que puede ser unilateral, pero también bilateral. Cuidado, en ocasiones se puede observar. Problemas de artritis, sobre todo en las patas de los animales, clásico en los animales jóvenes, más en ocasiones que en los animales adultos, aunque también puede acontecer. Una diferencia entre el CAE y la galaxia, pues que cuando la galaxia, por ejemplo, genera problemas articulares, es raro. Raro que no haya muchos animales afectados. Mientras que en el caso del CAE, lo raro es que haya muchos animales afectados a la vez con artritis. ¿De acuerdo? Una pista clínica que nos puede ayudar a la hora de realizar el diagnóstico en los rebaños. También puede haber problemas de conjuntivitis, que en ocasiones pues llevan a la pérdida con contaminaciones secundarias, pero lo principal, lo más gordo, es su efecto sobre la producción láctea. Miren, cuando alguien ha vivido un brote de la galaxia contagiosa, ya no hace falta que se lo explique a nadie, porque es prácticamente una lucha contra el reloj para la supervivencia del rebaño. Datos hay pocos, por eso hablo de la rentabilidad y la necesidad de analizar los datos. Y si se analizara, veríais que en este rebaño que sufrió
perdón, un doble brote de la galaxia contagiosa, veis que de una producción media en 2010 de 2 litros y medio, tras el primero pasamos a una producción media de 1,7 y tras el segundo brote a 1,2. Eso es la mitad. La mitad de la leche, pero ahí falta algo. Para que el rebaño fuera medianamente rentable, cuando daba 2,44 litros, había unas 700 cabras. Cuando daba 1,23, tenía aproximadamente 1.200 cabras, que es lo que necesitaba para acercarse algo a la producción láctea. ¿De acuerdo? Es decir, hablamos de microorganismos que cuando hay un brote clínico es, bueno, pues tratar de aguantar en la medida de lo posible, pero que luego, en la otra situación epidemiológica existente, que son las infecciones crónicas, también genera muchos problemas y tiene la desgracia, entre comillas, de que el ganadero en muchas ocasiones no se da cuenta de lo que está pasando. Tiene muchos animales con mamitis subclínica, que a lo mejor le están dando un 10, un 15 o un 20% menos de leche, ¿eh? Pero él, como no ve sintomatología, de vez en cuando algún animal con clínica y atrofia mamaria, bueno, pues lo quito y ya está, pero no se está dando cuenta de lo que realmente está sucediendo en el rebaño, salvo que lo busquemos o nosotros le ayudemos a verlo, ¿no? Esta es la imagen de los rebaños crónicamente infectados. Animales normales, ubres preciosas, animales de 4 litros, ¿vale? En muchos casos, esto es lo que vemos y este es el problema, ¿de acuerdo? En esos rebaños hay muchos portadores asintomáticos. Hace unos años, pues, se observó, se determinó que existen muchos portadores auriculares, es decir, que portan el microorganismo en los oídos. Se piensa, aunque no está del todo demostrado, que es por mecanismo de defensa del microorganismo para cronificar, ya que ahí, pues evidentemente, el sistema inmune no funciona como funcionaría en otras áreas anatómicas y hacen que con el movimiento de animales asintomáticos de un lado a otro, el estrés con el transporte llega, elimina brote clínico. Eso es clásico, clásico. En España hace unos años pues se desarrolló un trabajo para ver un poco cuál era la prevalencia. Hay 4 micoplasmas que están asociados a esta patología. Me consta que muchos de ellos están en México también, lo sé. Y bueno, pues el clásico, el tradicional es Mycoplasma galactica, que es el que afecta a las ovejas. Cuidado, se transmite de ovejas a cabras y viceversa, sin ningún problema. E incluso a partir de fauna silvestre. Mucho cuidado con cabras montesas, con, es decir, cualquier tipo de especie silvestre que esté alrededor de nuestros gatos, en un momento determinado, hay muchas ya en las cuales, o algunas por lo menos, en las cuales se ha determinado la presencia de estos microorganismos. Pongo este ejemplo para que entiendan ustedes el interés que puede tener en ocasiones la biología molecular a la hora de ayudarnos, ¿no? Y de caracterizar las infecciones. Miren, en este mapa de España, las dos zonas de arriba, que son las dos Castillas, pues son zonas eminentemente ovinas, ¿vale? Mientras que toda la parte de abajo, Murcia, que está más a la derecha, Andalucía, y la parte sur, donde están las Canarias, bastante más lejos que donde figuran en el mapa, son zonas eminentemente cabrinas. Como pueden observar ustedes, las zonas de arriba son zonas donde predomina Mycoplasma galactica, es decir, el único agente asociado a la infección ovina. Mientras que en la zona de abajo, en la zona sur, sureste, encontramos todos los microorganismos porque lo que predominan son las cabras, ¿de acuerdo? Si nosotros le aplicamos todo el tema molecular este a las bacterias, lo cual ahora mismo evidentemente no vamos a explicar porque no tiene ningún sentido, ¿vale? Vemos esto. Fijaros, en las dos zonas donde predomina la infección ovina, le podemos poner un apellido, son del tipo molecular 1A, mientras que en las caprinas, justo debajo, podemos ver que hay una elevadísima diversidad de bacterias. No solo hay una bacteria o una especie, sino diferentes tipos. Con lo cual, el movimiento de animales entre las cabras genera muchísimo más problemas que en los que puede ocasionar en la especie ovina. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este caso, la biología molecular nos ha ayudado a entender
algunas cosas que veíamos o por qué las vacunas funcionaban un poquito mejor en ovino, porque la bacteria a la que se enfrentan es bastante más homogénea, ¿vale? Es decir, también nos indica que es posible monitorizar y entender la situación epidemiológica, sabiendo un poco información básica de las bacterias que están circulando, ¿vale? Eso nos abre también un abanico de posibilidades importantes a lo que es la aplicabilidad de todas estas técnicas moleculares y las posibles perspectivas de uso. ¿Se puede controlar la galaxia contagiosa en un rebaño como este, en el que tú miras y no sabrías diagnosticar o decir un animal afectado? Bueno, se puede intentar. Ahora mismo en España llevamos ya 2 años con un plan nacional de control voluntario de la galaxia contagiosa, en el cual ya están trabajando cerca de 400 rebaños, ¿vale? Y se basa exclusivamente en el diagnóstico, en el control, la monitorización, en asumir que esto no se va con antibióticos y con vacunas, que es compleja la infección, ¿de acuerdo? Y que tenemos que ir diagnosticando, controlando, eliminando esos portadores asintomáticos, ¿vale? Que son, afortunadamente nosotros no tenemos muchos rebaños con brote, aunque los hay, sino que hablamos principalmente de rebaños crónicos como estos, rebaños donde hay portadores, pero no hay una clínica aparente, no llegas allí buscando la galaxia en medio de la sala de ordeño, ¿vale? Pero que, evidentemente, detectar estos animales asintomáticos es un reto, y el diagnóstico en muchas ocasiones no es fácil. También aquí se ha evidenciado la participación de los sementales en la transmisión. Yo he visto animales verdaderamente, ¿cómo decirlo?, preciosos, sin síntomas, fuertes, grandes y tal, y determinarle en los oídos la presencia de algunos de estos microorganismos y en el semen otros que evidentemente puede transmitir, ¿no? Es decir, son infecciones, algo que también hemos visto en los morruecos, ¿de acuerdo? Y es muy complicado. Y como hablábamos con la paratuberculosis, señores, dejemos de mover animales. Hace un año y medio, en una entrevista con una revista aquí en España, me decían, a ver, Cristian, di tú una medida sola que tú aplicarías para el control de o para la sanidad caprina. Imaginaros, porque cada uno tiene sus problemas. Y yo le dije, directamente, el control de movimiento. Control de movimiento de animales. Si controláramos exactamente qué va de un lado para otro, tendríamos muchísimo, muchísimo menos problemas, ¿no? Evidentemente es complejo, pero bueno, hay que decirlo, ¿no? En el caso de la galaxia, ni las vacunas ni los antibióticos funcionan del todo bien. Son una herramienta importante en ocasiones, sobre todo para intentar controlar los brotes. Nunca vacunar de la galaxia si tengo un brote clínico en marcha. Es el momento de usar sobre todo antibióticos para intentar controlar, porque en ocasiones la utilización de estas vacunas puede generar cierto grado de inmunosupresión por los adyuvantes tan fuertes que tienen, y lo que puede generar es un problema que se acreciente mucho más el problema clínico que estamos viviendo, ¿vale? Hay que tener en cuenta que en esta infección no la vacunación ni evita la infección ni evita la excreción, ¿de acuerdo? Y por tanto, bueno, pues tiene su herramienta o tiene su aplicación, perdón, para disminuir en ocasiones la clínica y por tanto ayudar a mantener la rentabilidad de los rebaños, ¿vale? Pero en otras ocasiones no tienen ese efecto, ¿vale? En España hemos llegado a la conclusión de que hay que ir a diagnosticar y controlar, al menos en unos rebaños, los que están participando ahora mismo. Es un programa voluntario que no sabemos si en unos años será obligatorio. Ahora ya el Ministerio ha decidido, incrementarlo, ¿no? Renovar el programa en los años 2022, ¿vale? Y es fundamental aquí, en el programa, las actuaciones dirigidas en los rebaños y el aplicar medicina dirigida, ¿de acuerdo? En función de cuáles son las características, qué bacteria, qué es lo que hay, en lo que venimos hablando a lo largo de la charla, pues utilizar estrategias diferentes, pero que sean económicamente rentables. No nos olvidemos. Tú no puedes llegar a un sitio y decir, uy, te he hecho el diagnóstico y de los 8 machos que tú tienes, 7 están positivos, vamos a eliminarlos. No, eso no lo podemos hacer.
porque no lo puedes dejar sin sementales para que el rebaño siga siendo productivo. Es preferible decirle, bueno, pues sabemos que en la próxima paridera hay que dejar más machos y luego nos quitaremos estos 3 o nos quitaremos estos 4 o lo que hagamos. Es decir, siempre tenemos que tener en cuenta, más incluso que la propia sanidad, que sean estrategias económicamente rentables para la producción de los rebaños. He dejado para el final hablar un poquito de la artritis encefalitis caprina. Tuve la ocasión hace unos años en México, además, de departir y hablar mucho de esto con el doctor de la Concha, ¿no? que estuvimos pues compartiendo unos días. Y la verdad que es una enfermedad compleja porque bueno, ya saben ustedes que la transmisión es igual, o la vía principal de transmisión también es la galactogénica, pero que aunque controles, aunque hagas lo que hicimos antes con la paratuberculosis, encalostramiento, lactancia artificial, hay un número de animales que se van a infectar en el interior de la madre, algo que no pasa con la paratuberculosis. Entonces, estos animales van a nacer ya infectados, independientemente de que los separemos directamente de su madre. Por tanto, hay que tener unas estrategias muy claras, no solo de actuación antes, sino después. ¿Qué hago con la recría? ¿Cuándo intento detectar la presencia de esos animales infectados? ¿De acuerdo? Por tanto, la vía principal de transmisión, efectivamente, es la oral, ¿de acuerdo? A través de la leche o el calostro infectado, pero hay otras vías entre las que tampoco podemos descartar, porque está demostrada, la transmisión venérea. Los machos que tenemos en las explotaciones tienen que estar negativos, tienen que ser negativos a la artritis encefalitis. Pude utilizar el término CAE porque es el más clásico, ya lo saben ustedes, pero desde hace unos años la tendencia científica es hablar de lentivirosis de los pequeños rumiantes. ¿Por qué? Porque el agente productor del CAE es prácticamente el mismo que el que ocasiona el maerivisna en el ganado ovino. Y además se ha demostrado perfectamente la transmisión de una especie a otra. Con lo cual, es algo que tenemos que tener en cuenta también a efectos de controlar este factor si ponemos en marcha planes de control de la artritis encefalitis. La estrategia sería muy similar a lo que hemos hecho con la paratuberculosis. Hay que valorar si es rentable, si se puede hacer. De acuerdo, incluso si puedo instaurar medidas que me ayuden para la galaxia, la paratuberculosis y la artritis encefalitis a la vez. El encalostramiento, lactancia artificial, separación, cuándo voy a diagnosticar en mi recría esos posibles portadores para quitarlos. De acuerdo. Pero tener en cuenta que en ninguna de estas patologías, por el hecho de que yo haga un solo ensayo y me salgan todos cero negativos, ya significa que estoy libre. Ala, analizo todos mis animales, son negativos, perfecto, ya, esto, vamos de fiesta. No. Hay que hacer chequeos continuados porque son infecciones crónicas en las cuales en ocasiones da la cara más tarde. Por tanto, tenemos que ir analizando, chequeando los diferentes rebaños en diferentes ocasiones y ya solo. Esto depende mucho de los países y de las estrategias. Hay algunos que te dicen, bueno, pues si das 3 veces negativo, separado 6 meses, entonces ya se puede considerar negativo. En fin, es una enfermedad puñetera. Porque, a ver, si estuviéramos como en los países nórdicos europeos, como Noruega, Suecia, tienen publicados datos de erradicación del CAE en 50 rebaños. Claro, estamos hablando de rebaños de 80 cabras. Es que ahí no vale la pena hacer nada. Es que lo que vale la pena ir, es positivo, fuera las 80 y me traigo 80 de donde no hay. Y ya he erradicado el CAE. Pero cuando uno tiene 3.500 animales en producción, solo plantearlo, bueno, evidentemente ya saben ustedes a quién va a erradicar el ganadero. No a la cabra con CAE, sino a nosotros. ¿De acuerdo? Porque es que no lo puedes plantear. Entonces, hay que tener claro con quién trabajamos y qué estrategias podemos tener. Igual que no es lo mismo la manera de trabajar si tú tienes un 10% de animales positivos a la primera, que si tienes un 75%. Igual, con una te puedes plantear una cosa, con otra te puedes plantear otra cosa bien diferente. Para ir finalizando la,
la plática me gustaría comentar algunas cuestiones generales que creo que son de interés para la rentabilidad de los rebaños, para la rentabilidad del sector, para nuestro prestigio y para muchas cosas más, ¿de acuerdo? Una ya la adelanté anteriormente, que era la resistencia a los antibióticos. Tenemos un problemón, un problema grande que nosotros vivimos todos los días en nuestro laboratorio. Cuando haces una prueba de esta en placa o en algunas especies, también una concentración mínima inhibitoria, y dices, ostras, ¿y qué le digo yo a este hombre que le ponga que es todo resistente? ¿De acuerdo? Las bacterias han generado resistencia, ya lo dijo el propio doctor Fleming en el año 45, saben ustedes que le dieron el Nobel de Medicina a este señor, que muchos tildan de despistado, de, en fin, de quitarle mérito, pero bueno, el hombre tuvo la suficiente inteligencia, capacidad visual y aprendizaje para ver que el hongo penicillium que estaba allí estaba fastidiando en el cultivo que llevaba tiempo allí, por lo visto, encima de la mesa, ¿no? Pues él lo avisaba, lo avisaba en el año 45, ¿de acuerdo? Él avisaba que llegaría un día en que los antibióticos se venderían en los supermercados y que ese día, cuando la gente lo usara como le diera la gana, pues iba a pasar lo que estamos viviendo 50 o 60 o 70 años después, ¿de acuerdo? Un problemón que hace que en las previsiones más catastrofistas, hace unos años, el gobierno del Reino Unido encargó un informe a un señor, un tal O'Neill, que decía que si esto no cambiaba, que en el año 2050 pues, iba a haber del orden de 10 millones de personas muertas anualmente solo por causa directa de la resistencia a los antimicrobianos. Bueno, pensar solo en lo que era entrar en un quirófano o plantear un trasplante sin la cobertura antibiótica, pues evidentemente nos retrotrae a otras épocas, ¿verdad? A otras desgraciadas épocas de conflictos bélicos y tal, donde la gente pues perecía fruto de las heridas y de las infecciones, ¿no? Nosotros lo vemos día a día, ¿eh? O sea, cepas de determinadas bacterias que fíjense ustedes aquí, cuando analizas el set de cepas de 2000-2010, pues encuentras que hay un 3,5% de bacterias resistentes a la tilosina, y cuando analizas las del 14 al 16 resulta que es un 40%. A un antibiótico pues tan usado como la tilosina, ¿no? Si te vas ya a buscar cuestiones específicas y tal, pues te das cuenta que en la región de las quinolonas esta que se ha descrito para describir los cambios en el genoma de estas bacterias que están asociadas al desarrollo de resistencia, pues vemos que es una realidad. Estos microorganismos cambian de un día para otro, cambian su conformación tridimensional y hacen que el antibiótico ya no sea eficaz. ¿Y esto cómo lo hacen? Pues porque están en contacto con el antibiótico, si no, no lo harían. ¿De acuerdo? Porque el contacto es masivo, ¿no? Y ya lo claro, bueno, pues cuando en determinadas bacterias, afortunadamente no en todas, pero en muchas, como el coli, algún estreptococo, algún estafilococo, se determina y se observa que evidentemente hay cierta relación entre la sanidad animal y la salud pública. Entonces, cuidado, que el traspaso de resistencia va de un lado para otro, ¿eh? No es solo del ámbito animal al ámbito humano, sino al revés, es que es un problema de todo. Si no nos damos cuenta de esto, bueno, en fin, podríamos hablar otra plática completa de, por ejemplo, de cómo se ha ignorado a los veterinarios en el problema del COVID-19, se nos ha ignorado por completo, ¿no? Es decir, salvo en algunos países, en otros no se ha contado para nada, ¿no? Cuando es un problema que evidentemente justifica como el 60-70% de los patógenos que nos afectan a nosotros las personas, la estrategia One Health, ¿no? De abordaje desde el punto de vista de diferentes ámbitos para que desarrollar una estrategia de control eficaz, ¿no? Pero bueno, tenemos un problema muy complejo que tenemos que ayudar todos a resolver, ¿de acuerdo? Y ahí lo dejo porque creo que es un problema fundamental para la rentabilidad de las explotaciones y para el propio futuro del sector en los próximos años. Y luego tenemos una tarea ardua, diría yo, enorme, en cuestión de bioseguridad. Esto es una granja caprina, y estoy seguro, y las he visitado en México también, ¿vale? Pero no es el prototipo habitual, ¿vale? El prototipo habitual es aquel en el cual el camión de leche entra hasta adentro y viene el vecino a visitarlo con las calzas, o, en
sin calzas, evidentemente, ¿no? Con las botas de su explotación, y se mete, ven que te voy a enseñar el macho nuevo que tengo, o ven que no sé qué, o sea, señores, si una explotación porcina o una explotación aviar, eso es totalmente inverosímil, pues ¿por qué en el cabrino, no? Tenemos que ir cambiando esa imagen, ¿verdad? Tenemos que ir tendiendo a evitar en la medida de lo posible el contacto de los rebaños, el movimiento de animales y mejorando la bioseguridad de nuestras explotaciones. No queda otra. Hay infecciones que tenemos que evitar que entren. Imagínese un tío que se gasta el dinero, el tiempo y todo y es exitoso en erradicar el CAE y que luego viene el vecino y le mete el CAE otra vez. O compra un animal y le mete... O sea, es inviable, es que no puede ser así. Tenemos que dar un paso adelante. Luego, hay que estar atentos, vigilar. Tenemos que tener sistemas de vigilancia fantásticos y listos para entender lo que pasa en el resto del mundo. La globalización está aquí, lo hemos visto con el COVID. Hace unos meses, antes de toda esta historia, tuve la oportunidad de visitar Japón y dar unas conferencias, estar hablando con compañeros, y ellos me decían que ellos miraban a China todos los días, que no sabían lo que podía venir volando por mar o de alguna manera, quiero decir. Entonces, cada uno tiene que ser consciente de su realidad. Si me dices, Cristian, y vosotros en España, señores, nosotros en el norte de África tenemos la fiebre aftosa. Yo no nos falta decir nada más, ¿verdad? Pues imagínense lo que significaría a nivel comercial. Ya no a nivel clínico, porque todos sabemos cómo funciona la aftosa, pero a nivel comercial sería la debacle para un sector tan fuerte como este en el Estado español. Pero es que si nos centramos en las cabras, ahí también tenemos una enfermedad que se llama la peste de los pequeños rumiantes, en Túnez, en Argelia, en Marruecos. Está ahí y afortunadamente tenemos la enorme suerte de que no se transmite con vectores, sino que necesitamos animales infectados para transmitir este virus de arriba abajo. Pero un despiste, solo uno, coge los rebaños sin inmunidad. Hablamos de una patología que en el primer golpe te puede causar un 80% de mortalidad. O sea, tenemos que estar atentos al mundo porque el mundo globalizado está ahí y el COVID-19 nos ha dado una lección tremenda de lo que es esto y de cómo tenemos que estar preparados, ¿no? Miren, nuestro grupo de investigación, cuando se nos vio venir encima el COVID este, bueno, nosotros no somos economistas ni analizamos este tipo de cosas, pero muchos compañeros ganaderos, veterinarios, etcétera, nos dijeron, Cristian, está pasando esto. No están recogiendo la leche. Hay mucha gente que no sabe qué hacer. Parideras listas para vender, para carne, para cabrito, para cordero, y ahora no lo recogen. Está la gente desesperada. Y miren, planteamos un trabajo en medio del confinamiento, sin salir de aquí, de casa, cada uno en un lado, en el otro, tirando del teléfono, hablando con las diferentes regiones del país. Y sacamos este trabajo que evidencia el impacto económico del COVID-19 en los ganados de pequeños rumiantes en España. Es el primero a nivel mundial. No hay nadie que haya sacado algo similar, ni siquiera ahora. ¿De acuerdo? Pero queríamos dejar constancia de lo importante que estaba haciendo el COVID para la rentabilidad de las explotaciones. Y no estamos hablando de un virus que afecte a las cabras o a las ovejas, pero sin embargo estaba afectando a su rentabilidad. Y es que nuestra mentalidad tiene que ir por ahí. Vamos a trabajar en los próximos años con empresas cada vez más grandes, donde lo importante es la rentabilidad. Y la sanidad debe servir como un instrumento para ayudar a mejorar la rentabilidad, aunque nos obligue a hacer cosas como esta, en las que en principio no somos especialistas. No hay que engañar a la gente, hay que decir las cosas claras, decir que no es fácil, pero lanzarnos a ello. Porque la época de solo ir para pinchar un no sé qué, eso a mi juicio está acabando. Necesitamos técnicos bien formados que asesoren en cuanto a negocio, en cuanto a rentabilidad, y que sepan bajar una prevalencia de mamitis de un 30 a un 15. ¿De acuerdo? Porque así vamos a ayudar mucho más a las explotaciones que si nos dedicamos a ir por allí a pinchar una tetraciclina o lo que sea, que en ocasiones también es necesario. ¿De acuerdo?
Y nada más, aquí finaliza mi plática. Espero de verdad que sea el esfuerzo de muchos de ustedes de estar a esta hora en México. Hemos tratado de buscar una hora que fuera un poco acorde a todos. Aquí en España son ahora mismo, les digo, casi las 8 de la tarde, cerca de las 8 de la tarde. Agradecer enormemente a la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Caprino la oportunidad de cerrar, un honor, ¿no? Cerrar este ciclo de conferencias. Y como siempre, porque tiene que ser así, porque de bien agradecido, de bien nacido es ser agradecido, pues agradecer a todos los compañeros del claustro de Caprino de la UNAM, que hace unos años, cuando a lo mejor era bastante menos conocido, sigo sin serlo, pero en aquel momento era bastante menos conocido, pues tuvieron a bien invitarme a conocer su país, que en el cual, pues evidentemente, como no podía ser de otra manera, me sentí en mi casa, porque compartimos tantas cosas que evidentemente, cuando he tenido la enorme oportunidad de visitar México, pues me he sentido siempre muy a gusto, muy afortunado de visitar una tierra hermana en la que me siento como en casa, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, por la atención, y lo único que espero es que la charla y la conferencia haya sido de utilidad para todos los que estamos aquí. Muchas gracias. Doctor, pues queremos agradecerle infinitamente por esta presentación. Como bien dice, se queda corta la presentación porque hay muchos temas por abordar, pero estos fueron muy interesantes y estoy segura que así fue para todos los demás que están viéndonos a través de su pantalla. Vamos Muchas a gracias. pasar a la sección de preguntas, si está de acuerdo. Y la primera pregunta la tenemos del doctor Julio Cervantes, lo manda a felicitar. Él le pregunta: a criterio suyo, ¿la justificación para la terapia antibiótica al momento del secado será únicamente en base al conteo de células somáticas o, en dado caso, qué valor de referencia se tomará? Bueno, en primer lugar, muchas gracias al doctor Cervantes. Es muy buena pregunta, porque ni siquiera después de tantos años de trabajo, de los trabajos del doctor Papi en Estados Unidos, de descripción de las células somáticas, se ponen de acuerdo en cuáles son los límites de células somáticas. Eso es así, ¿no? De hecho, bueno, pues ya sabemos que hay diferentes límites de células. Yo le voy a responder al doctor Cervantes un poco qué es lo que hacemos nosotros, ¿no? Nosotros lo que hacemos cuando estamos en un rebaño que está bajo control de mamitis con nosotros es, en primer lugar, basarnos en el diagnóstico microbiológico. Si yo determino la presencia de estafilococos, de estreptococos, de cualquier microorganismo que yo considere principalmente estafilococos coagulasa negativos, que son o que es útil tratarlos en el secado, me da igual las células somáticas que tenga el animal. ¿De acuerdo? Yo lo he diagnosticado, hemos diagnosticado microbiológicamente la infección y por tanto a ese animal le ponemos una cruz y ese animal hay que tratarlo al secado. ¿De acuerdo? A partir de ahí se abre el abanico de qué hacer con el resto, ¿no? Vamos a ver. Todos sabemos que las células somáticas en la cabra están muy altas al principio y muy altas al final de la lactación, ¿de acuerdo? Suben, ¿de acuerdo? Luego durante la lactación están más bajas y luego al final, cuando disminuye la producción, también suben. Nosotros nos guiamos un poco de, a ver, es que los datos que hay te indican, hay disparidad incluso en función de razas, en función de sistemas productivos, en función de muchas cosas. Nosotros lo que hacemos es tratar todas aquellas que nos dan una célula somática. Tras analizar la curva de células somáticas, los datos que tenemos a lo largo de la lactación, todas aquellas en las cuales vemos niveles excesivamente altos para lo que es la media del rebaño, tanto en periodo intermedio como al final, esa se va conjuntamente con los que hacemos diagnóstico microbiológico. ¿De acuerdo? Evidentemente, alguna te puede dejar fuera. ¿Vale? Y en ocasiones también tenemos rebaños en los que, imagina, tenemos 100 cabras y has diagnosticado 30 y otras 40 tienen
un nivel alto, elevado de células somáticas, pues a lo mejor te sale rentable tratarlas a todas. Y decir, bueno, hay un nivel muy alto en el rebaño, pues voy a tratarlas a todas. Quiero decir, no tenemos un criterio específico para aplicar en cada rebaño, sino que analizamos la evolución de los animales y todas aquellas que tienen unos niveles excesivamente altos con respecto a lo que es el rebaño en líneas generales, cuando llega su época de secado, recomendamos el tratamiento. Muchas gracias, doctor. Hay una segunda pregunta también por parte del doctor Julio Cervantes. Dice, respecto de problemas respiratorios y hablando de factores predisponentes, ¿tiene información sobre cuantificación de la concentración de amoníaco a nivel de los encierros? Hay datos, sí hay algunos datos. Un compañero mío de la Universidad de Zaragoza que trabaja específicamente en problemas respiratorios, sé que lo tiene cuantificado, ¿de acuerdo? Ahora mismo yo no tengo en la cabeza esos datos, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que más que la concentración de esto, de lo otro, yo creo que hay que tener un poco, ¿cómo decirlo? Un poco de sentido común a la hora de visitar las explotaciones. Cuando uno entra en un corral se da cuenta de cuál es la situación, ¿no? De cuál es la densidad o de cuál es la digamos, el manejo del rebaño en esas condiciones, ¿no? Yo creo que no hay que ir solo a buscar determinadas concentraciones de lo que sea, sino tenemos que ir más allá, ¿de acuerdo? Tenemos que ir a no actuar porque la concentración pase de un nivel o suba de otro, sino evitar ese tipo de concentraciones. Y eso se sabe, bueno, si se da uno una vuelta por un cebadero ovino, por ejemplo, donde se concentran muchos animales, es evidente, ¿de acuerdo? Es decir, más que una determinada concentración, yo lo que tendría en cuenta sobre todo es elementos como la densidad, la ventilación de los corrales, etcétera, ¿de acuerdo? Es decir, más que decir, bueno, creo que el doctor Cervantes sé por dónde va, ¿no? A partir de aquí tengo que hacer, o a partir de... Yo creo que no, yo creo que hay que tirar más de lógica en ese sentido y decir, bueno, pues hay una mayor densidad o esto en líneas generales. Recuerde el doctor Cervantes que estamos hablando de un problema totalmente multifactorial, más que guiarnos en un solo valor, tener en cuenta el conjunto de factores. Gracias, doctor. Hay muchas felicitaciones. La doctora Eugenia Candanosa lo manda a felicitar por su ponencia. Muchísimas gracias. González también lo manda a felicitar, pero le realiza una pregunta. Dice, usted menciona que en un hato será rentable desde el punto de vista del productor en satisfacción a sus necesidades. Por ejemplo, un hato de 30 animales, ¿cuánto tiempo más será rentable para realizar todo lo que menciona en cuanto a muestras, análisis de laboratorio, medicamentos, etcétera? ¿Cuánto tiempo le da de rentabilidad? No entiendo exactamente la pregunta. Hablamos de rentabilidad en función del número de animales del rebaño, ¿no? Sí. ¿Esa es la pregunta? Parece que sí. Si no, Víctor González, si nos puedes especificar mejor tu pregunta. A ver, esto es una cuestión de... yo creo que es una cuestión de número. Quiero decir, evidentemente... vamos a ver cómo decirlo. Si yo tengo 30 rebaños, 30 animales en un rebaño, cosa que, vamos, yo ahora mismo, como primero tendríamos que sentarnos a considerar si un rebaño de 30 animales hoy en día puede ser un rebaño profesional, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Aquí en España es totalmente inviable tener un rebaño de 30 animales y vivir de un rebaño de 30 animales, ¿no? Pero me da igual, entiendo la pregunta, ¿no? Yo creo que hay que tener un poco de coherencia, es decir, a un rebaño de 30 animales tú no le puedes hacer todas las medidas que nosotros hemos estado explicando y de las que hemos estado discutiendo, ¿verdad? A lo largo de este espacio, ¿no? Tienes que ver que un rebaño de 30 animales, pues yo qué sé, yo por ejemplo, si me dices a mí, pues yo me preocuparía, por ejemplo, de que vacunara siempre de enterotoxemia, de evitar a lo mejor los problemas respiratorios y digestivos en la cría, pero a lo mejor plantearse programas más agresivos, ¿no? De tratamientos o de eliminar el CAE, o yo ahí a lo mejor no me los plantearía porque su rentabilidad, sus características del rebaño no le van a dar nunca
lo suficiente ingreso como para mantener ese tipo de actividad. Porque me va a entender el doctor claramente. Es decir, a ver, si yo quiero hacer lactancia artificial, la máquina vale lo que vale. Me da igual que tenga 200 que 20. ¿Me explico? Es decir, hay una serie de gastos que hay que hacer. Si yo quiero acondicionar una sala de lactancia medio normal, necesito hacer unos gastos. Y evidentemente eso siempre tenemos que hacerlo en base al tipo de rebaño y a la rentabilidad de los mismos. No podemos volvernos locos y hacer una inversión en un rebaño que no tiene ese nivel de ingresos, ¿no? Gracias, doctor. El doctor Eduardo Cabrera lo manda a felicitar por su plática, excelente ponencia, y le pregunta lo siguiente. Dice, doctor, ¿cuál sería el manejo y control de la paratuberculosis en un sistema intensivo? Es importante, sí, es importante y es una pregunta que posiblemente tendríamos que estar aquí, a lo mejor no 80 minutos, sino igual algunos días más, ¿no? Es decir, es compleja, la paratuberculosis es muy compleja, ¿no? En un régimen intensivo, a ver, hay una serie de medidas que si uno se plantea empezar a controlar la paratuberculosis, son independientes del sistema de manejo, ¿vale? Es decir, evidentemente un extensivo en el cual yo quiera hacer sí o sí la lactancia natural, por ejemplo, ahí te diría que ni te moleste. Es decir, que elimines los animales positivos que van saliendo, que vacunes para que evites en la medida de lo posible la clínica y que no te plantees nada más, ¿vale? En el intensivo tiene que ir basado en el control de los partos, en la separación de las madres, es decir, la cría nunca puede llegar a mamar de su madre ni calostro, ni leche, ni nada, y en la separación, en la medida de lo posible, de dos rebaños en los cuales uno se concentre todos aquellos en los cuales vas logrando, digamos, estar libre de la infección, que eso hay que comprobarlo después, y en otro, un rebaño sucio que tienes que ir disminuyendo. Y eso no es fácil. Y no es fácil porque en el caso de la paratuberculosis tenemos el reservorio ambiental que se está renovando día a día cuando los animales defecan, ¿vale? Y que supone un verdadero reto. Ahora, cualquier planteamiento de control está basado en eliminar clínica, controlar la recría y separar, ¿de acuerdo? Y mantener siempre lo más separado posible, ¿eh?, los animales del rebaño limpio del rebaño sucio. Es la única estrategia. Gracias, doctor. El doctor Abel Trujillo, pues lo manda a felicitar. Dice, antes que nada, primero agradecerle al doctor Cristian por haber aceptado la invitación para intercambiar su enorme experiencia. Dice, un saludo enorme, Abel. En segundo lugar, dice, ¿nos puede dar su opinión acerca de los residuos de desparasitante en leche o cómo llevar el control de estos medicamentos en cuanto a tiempo de retiro en su país? Mira, normalmente aquí la gente, bueno, hay muchos rebaños en los que realmente no es un problema importante, digamos así, el tema de la desparasitación. En otros sitios sí, ¿vale? Depende mucho de la zona geográfica, la humedad, ¿de acuerdo? El manejo mayor o menor de los rebaños. Y aquí en muchas ocasiones lo que se suele hacer en muchos casos es desparasitar los rebaños una sola vez, ¿de acuerdo? Y utiliza la gente o bien productos que no generan residuos, típicos productos estos porón que se aplican en la piel y que en ocasiones no generan ese problema, o realizar los tratamientos incluso en momentos como puede ser el secado, ¿de acuerdo? Por lo demás, se trata simplemente, pues igual que los antibióticos, tratar de mantener un control de lo que se hace y de los tiempos de espera. Es que no queda otra. Y también le pregunta, dice, en esas empresas grandes que son transformadoras de leche, bueno, pregunta, ¿son transformadoras de leche o son vendedoras de leche? Hay de todo. Hay, por ejemplo, por poner un caso, ¿no? Esa imagen que yo he mostrado en mi presentación de la
explotación de 100 y pico puntos en Murcia, esa es vendedora de leche, ¿de acuerdo? Vende mucha leche, lo tiene colocado a una quesería bastante importante y ese es su modelo de negocio, ¿no? Venta de queso, de leche, venta de carne, los cabritos, y venta también de animales para vida, ¿no? De genética, ¿no? Hay de todo. Yo diría que en muchos casos, en muchas zonas de España, el modelo de explotación transformadora no se va a una explotación de tantos animales, ¿de acuerdo? Hay zonas de España donde una pareja, una familia, incluso con algún empleado, puede vivir bastante bien con su rebaño de 300 cabras transformando automáticamente su leche en queso, ¿no? Quiero decir que son modelos de negocio diferentes. La inmensa mayoría de las explotaciones grandes que yo conozco, al menos las que yo conozco, son más vendedoras de leche que transformadoras. Gracias, doctor. Bueno, las demás son felicitaciones. La doctora María de Jesús de Tron lo manda a felicitar. Excelente plática, muy clara y concisa. Dice gracias al ponente. El doctor Paolo Cano dice muchas felicidades por la charla. Saludos desde la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Muy bien, muchas gracias. También excelente plática, Cristian. Muchas felicidades. Y la doctora Hilda Laura Sandoval dice excelente conferencia. Felicidades y gracias al ponente. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Angie para las preguntas de Facebook, que supongo que debe de haber. Sí, muchas gracias. Yes, doctor Cristian, muchísimas gracias. Tiene muchísimos saludos y felicitaciones. Tenemos a personas de Ecuador, Colombia, de México, de muchos estados de aquí del país. Y para comenzar con las preguntas, tenemos a Caprinos La Aurora. Ella nos dice, hemos visto en algunos grupos de caprinos de su país productores que comentan la presencia de abortos después del manejo que se realiza por parte del Control Nacional de Tuberculosis. ¿Cómo han enfrentado esta problemática para explicarle al productor que no tiene que ver con el manejo y evitar así que la participación del productor disminuya? Y en caso del diagnóstico de tuberculosis, ¿existe una reacción cruzada con animales con paratuberculosis? Muchas gracias, saludos desde Guanajuato. Bonito, bonito, bonita ciudad Guanajuato, tuve el privilegio también de conocer, muy, muy bonita ciudad. Bueno, pues nada, lo primero, agradecer la presencia, digamos, la visualización de la conferencia y la verdad que las preguntas son complejas, ¿no? Es decir, son muy interesantes, ¿no? Bueno, con respecto a si entendí bien el tema de que los abortos pudieran tener alguna relación con el programa de vigilancia. Mira, cuando uno tiene que tratar con los ganaderos, pues es como cuando tienes que tratar con cualquier persona. Hay de todo, hay gente que es más, bueno, más complicada de tratar, otra que es más fácil y te ayuda. A ver, evidentemente cuando surge cualquier cosa o pasa cualquier cosa, bulos hay de todo tipo, ¿no? Es decir, lo estamos viviendo con el COVID ahora nosotros, surge información que no está contrastada científicamente. Y yo creo, mira, no soy yo directamente porque no soy responsable de Plan Nacional, nosotros colaboramos con el Ministerio de Agricultura, pero básicamente en lo que es la redacción de algunos programas, pero no estoy directamente, digamos, vinculado ni a su desarrollo, ni solo al análisis, ¿vale? Pero en mi experiencia personal, nosotros cuando nos ha pasado, no, es que he vacunado de esto, y yo creo que a la gente hay que ser clara, de acuerdo, es decir, lo que no puedes estar es dándole vuelta, no, mira. Información técnica que relacione los abortos con esto no hay, ¿de acuerdo? Hombre, vamos a ver, si tú vas a hacer cualquier actuación en un rebaño, están los animales preñados y tú no te manejas con cuidado, evidentemente aborto va a haber, pero eso no tiene que ver con el plan, tiene que ver con el manejo de los animales, ¿no? Entonces, yo si quisiera o si dijera, bueno, ¿y esto cómo lo...? Claro, sin engañar. Mira, datos técnicos no hay.
se analizará, se estudiará, se verá, pero ahora mismo no hay ninguna evidencia que relacione una cosa con la otra. ¿De acuerdo? Eso con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la relación entre la tuberculosis y la paratuberculosis, hay estudios que ha llevado a cabo algunos compañeros aquí en España, asociados a los planes de control de tuberculosis y paratuberculosis en algunas comunidades autónomas, que sí que se está haciendo, en los cuales evidencian que no hay reacción, ¿de acuerdo?, entre vacunar con paratuberculosis y la tuberculosis, pero no obstante, si alguien ha vacunado de paratuberculosis, pues lo que se le da es un periodo de tiempo, ¿vale? Un periodo de tiempo que suele estar en torno al año antes de iniciar los ensayos, pero no solo de tuberculosis, sino también de paratuberculosis, ¿de acuerdo? Porque lo que sí puede haber es, evidentemente, interferencia entre la vacunación de paratuberculosis y el control de paratuberculosis, ¿vale? Pero normalmente lo que pasa es, hay que dejar, si tú has vacunado de para, tienes que dejar un tiempo, una serie de meses, normalmente en torno a 12 meses, y a partir de ahí, si hay alguna reacción, tú no se la puedes achacar al hecho de que hayas vacunado de paratuberculosis. Ok, doctor, muchas gracias. Tenemos a Teddy Massa, que le dice, gracias por la excelente exposición. También Roberto Gómez, también lo felicita, dice que si tiene redes sociales y que si pudiera compartirlas, doctor. Por supuesto, tengo redes sociales, pero bueno, yo hace unos años, no mucho, un año y pico, comencé una labor de divulgación, ¿de acuerdo? De coger pues toda esta información científica y bajarla, ¿de acuerdo? Un poco para que todos lo entendiéramos. Y de ahí surgió un blog que tengo y que me cuesta a veces muchas horas de sueño, pero que trato de llevarlo hacia adelante, cuyo nombre, pues bueno, tratábamos de buscar algún nombre que fuera simpático y intuitivo, un poco lo que trabajamos, y el blog se llama Sherlock, como de Sherlock Holmes, pero en vez de Holmes, Sherlock Health, ¿de acuerdo? Okay. Entonces, pues con Sherlock Health hay un blog en el cual vamos publicando también muchas notas, comentamos cuestiones de ganadería, un poco de salud en general. Oye, por ejemplo, hoy he preparado una entrada en referencia a la vacunación, las diferentes vacunas y la situación frente al COVID, ¿no? Es decir, que no solo tocamos la sanidad animal. Y bueno, pues también con ese nombre, Health Sherlock, está en Twitter y en Facebook, ¿no? O sea, utilizo el mismo seudónimo, entre comillas, que utilizo en el blog. Ok, doctor. Muchas gracias. Ahorita ya Karen nos hizo favor de entrar a esta página, a este blog, y ahorita le pedimos si lo puede postear en la página de Ambeca de Face para que puedan desear y acceder. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Tenemos al doctor Javier Gutiérrez Molotla. Dice, saludos, estimado Cristian. Muy interesante, como siempre. La doctora Eugenia Candanosa le pregunta, quisiera saber cuál es el rango que maneja como conteo de células somáticas. Depende del momento de la lactación. Es decir, ya sabemos que hay umbrales fisiológicos que hablan de 750.000 células. Yo, sinceramente, he de decirle que no me guío solo de eso, ¿de acuerdo? Es decir, hay que ver cuál es el nivel de células del rebaño, porque eso depende de tantas cosas. Depende de cuál es el manejo del rebaño, de si hacen bien las cosas o mal, ¿de acuerdo? Entonces, hay un nivel básico que podríamos estar hablando entre 750.000 y 1.000.000 de células somáticas, ¿vale? Pero no es imprescindible a la hora de tomar decisiones al respecto. Ok, doctor. Dígame, doctor. No, quería aprovechar evidentemente para mandarle un abrazo a mi amigo Javier Gutiérrez, pues, bueno, pues
que es una de las personas, bueno, pues que siempre me ha tratado fantásticamente, tremendo profesional y nada, muchas gracias por su cariño. Ok, también la última pregunta que tenemos en Face es de Arturo Arellano. Él nos dice, ¿la transmisión de paratuberculosis por semen igualmente aplica para la comercialización de semen congelado y por consecuencia para la comercialización de embriones? Sí, sí, sin duda alguna. Es un campo a trabajar mucho, por todo. No hablamos solo de transmisión de paratuberculosis, hablamos de transmisión de agalaxia, hablamos de transmisión de lentivirosis de los pequeños rumiantes, hablamos de un montón de patologías en las cuales, pues hay que estar atento, no solo a nivel de explotación de monta natural, sino también, evidentemente, de preparación de dosis seminales, de adición de elementos que puedan ayudarnos a controlar ese riesgo y, sobre todo, de partir de animales libres de todo este tipo de patologías. Sin duda alguna, es un problema importante, no solo asociado a la paratuberculosis, sino a otras patologías que desgraciadamente, con el tiempo y con el trabajo de mucha gente, pues se va viendo que también se puede transmitir a través del semen y evidentemente sobreviven el procesado del semen y se transmiten o pueden transmitirse a través de la dosis seminal. Ok, doctor. Los otros comentarios son puras felicitaciones, excelente plática, los saludan igual de Sonora, bueno, de muchísimas partes, lo que cual nos da muchísimo gusto. Y por Face es todo lo que tenemos hasta el momento. Le cedo la palabra a la doctora Yasmín. Y muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Angélica. También aquí por Zoom todavía la doctora Fátima del Milagro lo manda a felicitar, doctor Cristian. La verdad es que ha sido una excelente, excelente plática, excelente ponencia. Nos ha dejado cosas en claro, pero también con muchas dudas de hacia dónde vamos y qué nos falta por hacer como médicos veterinarios. Aprovecho también la ocasión, independientemente del agradecimiento, para invitarlos a que se afilien a la Asociación de AMBECA. Recuerden que somos la única asociación conformada por médicos veterinarios o tecnistas. Y pues para mayores informes, ya saben que hay que escribirle a la doctora Angélica al correo de AMBECA. Y pues debido a que ya es nuestra última plática, nuestra última charla, queremos pedirles también de favor a la gente que está ahorita en Zoom si pueden prender sus cámaras y que nos dejen tomar la foto del recuerdo de todos los que participaron y estuvieron acompañándonos cada viernes en nuestras charlas. Listo. También recordarles en lo que prenden sus cámaras que las constancias estarán llegando hoy mismo para los que pagaron el ciclo completo. Y bueno, creo que ya estamos casi todos conectados. Obviamente el horario, como bien comentaba el doctor, no fue pues que tuviéramos tanta audiencia, pero yo sé que al ratito todo el mundo va a estar viendo esta repetición y les agradecemos mucho. Entonces, ¿opinan para la cámara? Tres. Porque son varias pantallas por la cantidad de gente que tenemos. Te cedo la palabra, doctora Yasmín. Muchas gracias, Angie. Pues no me queda más que agradecerles también a toda la gente que nos acompañó, la confianza por querer participar con nosotros en este ciclo de seminarios semanales. Y bueno, pues en mi calidad de presidenta de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Caprinos, siendo la 1:07, doy por clausurado este evento. Y de verdad, una vez más, muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Cristian. Lo despedimos, igual que a todos los que están conectados en Zoom, en Facebook. Cualquier cosa, saben que nos pueden escribir al correo. La plática se subirá al canal de YouTube. De todos modos, se queda grabada en la página de Facebook. Y ahora sí, el link de evaluación también les estará llegando. Me parece que ya les llegó y seguimos en contacto y muchas gracias por hacer posible este evento. Les agradecemos muchísimo y nos despedimos entonces. Gracias. Gracias, gracias a todos. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, doctor.